Denok hainbat gauzetaz ohartzen ari gara, guztioi batzen gaituen sare ikustezinaz ari naiz hain zuzen ere. Ni zaintzen banaiz, zu zaintzen zaitut, komunitate baten zena, kide izatearen, egoera honekin iritzi zaigun oparia da, baina dena bezala kudeatu eta zaindu egin behar da sortutako egoera berria lurrundu ez dadin. Porque es precisamente esa interdependencia mutua de la que nos estamos haciendo conscientes, esa red invisible que nos une a todos y a todas. Si yo me cuido, te cuido a ti. Ese sentido de comunidad, de pertenencia a algo más grande, es un regalo que nos ha llegado con toda esta situación, pero como todo hay que gestionarlo para que no se evapore cuando todo esto pase. Krisiari erabilgarritasuna bilatu behar diogu, hau da, aukera berriak bilatzeko eta sortzeko, baina galdera da nola egin dezakegun hori. ¿Cómo aprovechar esta crisis para cambiar hacia un modelo en el que se ponga la gente, al cuidado, al planeta en el centro? ¿Cómo debe ser el modelo económico, los cuidados, el diseño del espacio público o la movilidad? ¿Cómo enfocar también el ámbito laboral, la atención social o el consumo? Bueno, de todo eso vamos a hablar en las próximas 2 horas, una conversación en la que, por supuesto, los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad vais a tener un espacio para intervenir con vuestras reflexiones y preguntas. Estamos en la Escuela Abierta de la Ciudadanía, que es la de todos y la de todas. Ya habéis visto esas indicaciones al inicio, a través del chat se irán recogiendo esas propuestas y reflexiones que iremos lanzando a nuestros invitados. Enseguida les presento a las 4 personas con las que vamos a conversar esta tarde, pero antes vamos a escuchar al concejal de Participación Ciudadana, Borja Rodríguez, zurea da hitza. Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a este encuentro online de la Escuela Abierta de la Ciudadanía. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Vitoria-Gasteiz la reacción ejemplar ante los momentos de incertidumbre y dolor que estamos viviendo. A nadie se le escapa que han sido semanas duras, llenas de decisiones complicadas, y que Vitoria, igual que decenas de miles de ciudades de todo el mundo, está viviendo una situación inédita y trágica para muchas familias, y es a ellas a quienes quiero dar todo mi apoyo. La ciudadanía ahora mira más que nunca a las instituciones y a sus responsables políticos, buscando seguridad, buscando esperanza en que las cosas irán mejor. Y esa tranquilidad y esperanza no depende de elocuentes discursos, de previsiones imprevisibles o de propuestas inconexas. Depende sobre todo de afrontar la realidad, explorar escenarios e implicar a toda la ciudadanía en el camino a recorrer. Una implicación que es conveniente que sea desde el principio y sobre todo que no contemple a la ciudadanía como un sujeto pasivo. Es por ello que la participación ciudadana va a ser un elemento crucial y transversal en la reconstrucción económica y social que vamos a tener que afrontar entre todos y entre todas. Será una gran oportunidad para dar sentido hoy más que nunca a la participación ciudadana. En el encuentro de hoy, con la ayuda de 4 personas de reconocida trayectoria profesional y social, reflexionaremos sobre nuestra ciudad y los retos que como ciudadanía tenemos por delante ante la situación generada por la pandemia del COVID-19. Gracias a Leire, Jesús, Sofía y Eva por formar parte de esta mesa redonda, de este encuentro online, y también gracias a Nayara por su presentación. Me gustaría también agradecer el esfuerzo realizado en este contexto por el grupo motor de la escuela. La verdad que han hecho un importante trabajo de adaptación a la nueva situación, realizando un programa online de calidad. Así, ya el 12 de mayo se realizó un encuentro online para asociaciones para trabajar la colaboración en el aspecto formativo en esta situación. Y el 14 de mayo se realizó un taller online para la ciudadanía sobre claves para aprender a manejar la incertidumbre. Y además de este encuentro de hoy, el día 28 recuperaremos la webinar con Laura Roth, que tuvo que suspenderse el 6 de mayo y que versaba sobre feminización de la política y municipalismo. Y para junio se continuarán programando sesiones online o presenciales que permitan seguir dando apoyo a la cultura participativa y colaborativa de nuestro municipio en el contexto actual. Para terminar, animo a colectivos sociales y a ciudadanías a participar en esta Escuela Abierta a la Ciudadanía. Estoy convencido de que en el escenario actual de crisis e incertidumbre es muy importante que las instituciones públicas afrontemos la realidad y exploremos escenarios implicando a toda la ciudadanía en el camino a recorrer. Una implicación que es conveniente que sea desde el principio y sobre todo que no contemple a la ciudadanía, como he dicho antes, como sujeto pasivo. Y para ello, la Escuela de la Ciudadanía, además de los diferentes órganos municipales de participación ciudadana, van a desarrollar, como he dicho, también un papel fundamental en este contexto. Nada más y eskerrik asko.
Gracias, Borja. Bueno, antes de presentar a nuestros invitados de hoy, arriba a la derecha, en la zona negra, tenéis dos posibilidades, la vista de galería y la vista del hablante, por si lo queréis modificar. En la de galería vais a ver todos los cuadritos pequeñitos y en la del hablante pues veríais a la persona que está interviniendo, que igual es más cómodo en un momento determinado para ir pudiendo ver a los diferentes invitados. Luego cada uno que escoja lo que más le apetezca. Bueno, ahora sí, voy a ir presentando ya las personas con las que voy a estar en esta mesa. Leire Zuazua, síndica de la ciudad. Esperamos a ver si va encendiendo Leire el micro y la cámara. Ya estamos viendo a nuestros invitados. Leire, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias. Bueno, Leire, síndica de Vitoria-Gasteiz, ya saben, la defensora del vecino de Vitoria-Gasteiz, licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto y título de posgrado en Derecho de Nuevas Tecnologías en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, máster en Relaciones Laborales y Seguridad Social en el Instituto de Formación y Empleo de Madrid. Lo ha dicho Leire, bienvenida. Jesús Prieto Mendaza, ¿cómo está? Muy bien, muy, muy encantado, muy bien y encantado de estar con vosotros y con vosotras. Además, veo caras conocidas por ahí, Emilio, Mónica, etcétera. Bueno, Jesús Prieto Mendaza, para el que no le conozca, es doctor en Antropología Social y Cultural, es profesor colaborador en la Universidad de Deusto, donde se dedica a la docencia e investigación en ámbitos como la educación intercultural y la violencia y procesos de reconciliación. Sofía Marroquín, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, Sofía Marroquín es presidenta de la coordinadora de ONG de Euskadi, también lo he dicho, va a estar en esta mesa. Y Eva Silván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arracha León, buenas tardes. Bueno, Eva es politóloga, ha trabajado en contextos de crisis internacional e impulsó la puesta en marcha de Save the Children aquí en Euskadi. Su último proyecto profesional es la consultoría de asuntos públicos Silván and Miracle, donde diseñan estrategias de influencia política, mediática y social para organizaciones, empresas y administraciones. Así que, bueno, hechas las presentaciones, vamos a empezar. Lo primero que me encantaría preguntaros es cómo estáis. Y esto va a título personal. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo os encontráis? Leire, ¿cómo estás? Bueno, ahora mismo, pues agradecida de esta invitación y de la oportunidad de estar aquí con vosotros, aunque sea en la distancia, que cuesta un poco. Pero bueno, ahora mismo bien. Y en este tiempo pues hemos pasado por diferentes fases a nivel personal, pues eso, desde la incredulidad inicial, a luego resignación, esperanza porque se va a solucionar, y ahora mismo me pilláis en una fase de pesimismo, pero bueno, a ver si escuchándoos hoy le doy un poco la vuelta. Y bueno, y como síndica pues también diferentes fases, ¿no? Cierta preocupación por cómo va a revertir esto en la ciudadanía, en su día a día, a corto, medio y largo plazo. Y bueno, también lo estoy viviendo con cierta desconexión porque nosotros tenemos mucho contacto con las personas que se acercan a la oficina en cualquier momento a preguntarnos claro. O consultarnos sus inquietudes. Y ahora es todo a través del teléfono y del correo electrónico y entonces cuesta un poco. Tengo esa sensación esto de desconexión con la gente, pero bueno, retomaremos. Jesús, ¿cómo estás? Bueno, de salud, bien. En mi círculo cercano no ha tocado, pero sí ha tocado a vecinos, a amigos, a compañeros de trabajo. Entonces, en ese sentido sí que lo he vivido con tristeza, lo he vivido mal. Y preocupado, pues como Leire, preocupado, muy preocupado, pues porque hay determinados indicadores que están ahí, que son objetivos y que me hacen pensar que vamos a vivir pues en los próximos meses, quién sabe, si en vez de meses pueden ser años, una situación bastante, bastante complicada, no solamente en lo sanitario, sino en lo social, en lo económico y en lo social. Un indicador, el próximo libro que tenía que salir ahora en junio, pues la editorial, bueno, no la editorial, la imprenta ha quebrado, ya. O sea, indicadores tan sencillos o tan nimios como este son los que no me hacen ser demasiado optimista. Eva, ¿cómo estás tú? Bien, bueno, pues en lo primario, que es en el ámbito de la salud, pues bien, como Jesús, afortunadamente, pues en el ámbito más cercano no me ha tocado, ¿no?, directamente la enfermedad, pero lo viví mal. Y fíjate que, Nayara, yo tengo experiencia, trabajo en crisis humanitarias, yo estaba en las inundaciones de Mozambique, en el huracán Mitch de Nicaragua,
pero es muy diferente cuando lo vives en tu propio lugar, ¿no? Digamos, en tu país, y cuando es tu comunidad la que conoces la que se ve afectada, ¿no? Pero también me ha permitido, digamos, dimensionar la realidad, ¿no? Y ver que la administración, pese a sus dificultades, a sus errores y a sus bueno, debilidades, ha respondido, ¿no? O sea, yo he visto contextos de crisis internacionales muy complicados donde los estados, las administraciones no eran capaces, o sea, directamente se quebraban y estaban desbordadas, y el papel de las ONGs ahí era fundamental. Y aquí la administración, con sus errores, con sus aciertos, ha respondido, ¿no? Y bueno, pues nos ha atendido. Uh-huh. Nuestra realidad se ha abierto así como un canal y nos está mostrando todas las debilidades que tenemos como sociedad. Pero yo también, bueno, creo que tenemos un contexto que debe facilitar la recuperación, con toda su crudeza y dureza, que estoy de acuerdo que va a ser duro el camino que nos quede por recorrer. Pero hay muchas mentes brillantes también dispuestas a hacer cosas chulas. Luego nos vas a hablar precisamente de eso, de cómo recoger todo eso que está surgiendo, que es mucho. Sofía, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bueno, pues yo en personal me encuentro bien. Creo que soy una persona optimista por naturaleza y durante todas estas semanas pues he intentado que la situación no me desbordara en la parte quizás más emocional, ¿no? Pero sí que es cierto que es un momento vital y social, pues para mí, de absoluta incertidumbre. Por primera vez en mi vida no sé muy bien qué va a pasar mañana ni pasado mañana, ¿no? Y es una sensación muy nueva. Yo creo que es de las sensaciones como de vértigo, como de estar al borde de algo que no sabes muy bien qué será, si un precipicio o un jardín maravilloso, ¿no? Y entonces sí que esa sensación de incertidumbre me pesa un poco, ¿no? Comparto lo que comentabas, Eva, ¿no? Yo también he estado en otros países viviendo, pero siempre podías hacer tu maleta y marcharte, ¿no? Ahora no podemos hacer la maleta y marcharnos, ahora estamos en medio del ojo del huracán. Entonces, uh-huh. Bueno, pues con ánimo, con ganas, con optimismo, porque creo que es el motor que nos puede mover ahora mismo, pero siendo muy consciente de que esta situación nos ha golpeado, de hecho, en nuestra línea de flotación. Lo quiero ver en clave de oportunidad también. Creo que hay, bueno, pues algunas luces de las que deberíamos ser capaces de aprender también, y ojalá sea pues un cambio de paradigma que nos lleve a un mundo un poco mejor, ¿no? Bueno, de eso y de mucho más vamos a ir hablando esta tarde. Precisamente esa sensación de incertidumbre de la que hablaba Sofía, de esa sensación hablaba yo esta mañana con Jesús, que quizás lo que más nos cuesta sostener individualmente y como sociedad, no ver un horizonte en el que todo esto pase. Bueno, por empezar, Eva, tú hablabas del tremendo shock que está suponiendo todo esto como sociedad, precisamente de ese impacto que nos ha producido a todos, y también de algo muy interesante, que es que nos ha devuelto como si fuera un espejo la imagen y las carencias también que tiene esta sociedad, ¿no? Es como si todo se viera muchísimo más claro, yo creo, ¿no? Sí, las crisis, las emergencias tienen esto, ¿no? Que sacan a la luz, digamos, las debilidades y las fortalezas de las construcciones y sociales, de los sistemas y de los estados, ¿no? Y en este caso, la crisis provocada por el COVID-19 ha sido cristalina, ¿no? Es como si desplegásemos un pergamino y entonces nos fuesen apareciendo ahí el listado de carencias, que muchas de las personas que venimos trabajando en temas de políticas públicas, políticas sociales, cooperación, desigualdad, ya conocíamos. O sea, a mí personalmente no me han sorprendido ninguna de las cosas que han salido a la luz, pero se evidencian con una rotundidad que ahora mismo es difícil negarlas, ¿no? Es difícil. Ahora, yo por eso también coincido con lo que decía Sofía, esto es un momento de oportunidad, porque este pergamino que se despliega es una percha estupenda para reivindicar el valor de lo público, el valor de lo comunitario, denunciar el desprecio que como sociedad hemos hecho a las personas mayores, ¿no? Esta es una crisis sanitaria que nos impacta porque somos una sociedad envejecida y porque es un virus que es especialmente virulento con la población mayor a la que teníamos desatendida y que habíamos guardado en residencias para personas mayores, muchas veces en condiciones no deseables y no dignas. Y nos impacta también porque somos una sociedad conservadora en el sentido de individualista, ¿no? Veníamos denunciando desde hace mucho tiempo mucha gente que éramos una sociedad que nos estábamos olvidando del valor de lo común, del valor de lo comunitario. Pero igual que nos ha servido para ver todas estas carencias y nos va a servir para ver cómo la brecha de la desigualdad igual se quiebra,
también nos sirve para ver todas las potencialidades que como sociedad tenemos, ¿no? Y es la respuesta comunitaria que ha dado, ¿no?, la sociedad a una emergencia que no supimos ver llegar, pero yo creo que absolutamente nadie, ¿no? Aquí nadie puede, o sea, yo 3 días antes estaba en Donosti en un congreso y nos reíamos de la gente que veníamos de Vitoria, ¿no? Nos mira, ay, que venimos de Vitoria con los virus, ¿no? Es decir, no éramos capaces realmente de dimensionar, aunque teníamos toda la información y sabíamos que vivíamos en una sociedad global interconectada y donde la movilidad era nuestra característica, ¿no? Entonces, deficiencias y ese espejo y esa realidad cristalina sí, y la oportunidad a partir de ahí de que la urgencia otra vez económica y social no nos olvide la importancia de mirar el largo plazo y construir sobre bases más sólidas de las que teníamos antes. Hablabas de ese valor de lo común y yo creo que precisamente lo decía en la introducción, yo no sé si es una sensación exclusivamente mía o si vosotros también la tenéis, pero una de las cuestiones que yo creo que nos ha traído todo esto como regalo y yo lo valoro como tal es ser conscientes de esa interdependencia que tenemos, ¿no? Y creo que en ese sentido, no sé si veis que ha podido ver o que hay un rebrote del sentido comunitario, es decir, ser conscientes de que pertenecemos a algo más grande, ¿no? Precisamente en contraposición con lo que tú decías, Eva, de ese individualismo, no sé cómo lo ves. Yo creo que es que lo que ha pasado durante, sobre todo el mes de marzo y el mes de abril, ¿no? Finales de marzo y abril, que es cuando estábamos en shock, y yo misma me reconocí en shock. Yo me vi en mi casa paralizada sin saber qué tenía que hacer, qué podía hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer, ¿no? O sea, la necesidad de sentirse útil y de aportar, ¿no? Y hemos visto una increíble movilización ciudadana, es decir, la innovación se ha producido en los márgenes de las instituciones. Otra vez, o sea, esto no es nuevo, ¿no? O sea, esto vuelve a suceder y las instituciones lo que tienen que ser ahora mismo ya es capaces de incorporar esa innovación, es decir, han surgido los makers que han hecho las pantallas protectoras para el virus, las personas que hacían mascarillas, empresas que se han reconvertido y que se dedicaban a la producción industrial y que ahora mismo han comprado 7 máquinas en China y se están dedicando a la elaboración de mascarillas. Redes vecinales de cuidado, de conversación para personas que estaban solas, de voy, te hago la compra. Es decir, todo eso que a nivel, digamos, de sociedad es pequeño, pero es, digamos, da una dimensión de la diversidad de lo que somos capaces de hacer. Ahora lo que tiene que hacer la administración con eso es ser capaz de articularlo y multiplicar su alcance, porque yo creo que esa es la potencialidad de esa colaboración social, público-privada. La administración tiene que ser capaz de ser mucho más flexible y empaparse de todo eso, ¿no? Y y avivar y alimentar eso, ¿no? Y no olvidarnos de todo eso que ha crecido y que es parte de, además, ¿no?, de la participación ciudadana que digamos, alumbra este espacio y que cuida este espacio, que todo eso que ha surgido ahí no se pierda, ¿no? O no nos olvidemos de ello porque le demos al botón de reset y volvamos a nuestras dinámicas anteriores, ¿no? Hemos visto, Jesús, tú me decías, muestras de solidaridad sin precedentes, por encima de ideologías, por encima de procedencias. ¿El todos a una ha calado? Ha calado relativamente, Nayara, porque lamentablemente este mediodía hemos visto determinadas imágenes y ayer la vimos en el propio Parlamento del Estado español, determinadas imágenes que son lamentables con respecto a esta unidad ante el peligro, ¿no? Con esta unidad ante la solución también. Sí es cierto que una sociedad que sufre un hecho doloroso, traumático, una guerra, un terremoto, una catástrofe o una situación de pandemia como esta, es una sociedad que reacciona cohesionándose. Es decir, esa solidaridad social se acuña precisamente en los momentos de dificultad, más que en los momentos de bienestar. Esto es una realidad, ¿no? Pero también es cierto que estas sociedades, como la actual, como nuestra actual sociedad, no son sociedades, pues yo qué sé, mecánicas al estilo de las sociedades del siglo XIV. Son sociedades profundamente orgánicas en el sentido de que son sociedades con una gran división del trabajo, con una complejidad tremenda. ¿Y qué puede ocurrir después de la pandemia, después de la crisis del COVID-19, pues hay dos fuerzas que luchan normalmente en estas situaciones. Por un lado está esa tendencia a olvidar, vamos a olvidar que esto ha ocurrido para volver a ser como antes rápidamente,
y de igual forma que antes. Y está esa otra tendencia en que dice, vamos a intentar aprender de lo ocurrido para cambiar y ser de otra forma. Esto no es nuevo y me da la impresión de que no va a ser nuevo dentro de 2 meses, 6 meses, 8 meses. No podría cuantificar cuándo. Entonces, esas fuerzas van a estar en lucha de nuevo. Como decía Eva, es cierto que hemos visto ejemplos de solidaridad magníficos, pero ejemplares en nuestra comunidad de vecinos, los makers que construían las protecciones, en fin, toda una situación tremenda, pero que ha sido resuelta gracias a esa iniciativa. Entonces, esto nos plantea una disyuntiva. ¿Qué haremos dentro de unos meses? De nuevo, vamos a poner la economía fundamental del país en manos de productores de Corea, de China, productores lejanos, o vamos a intentar construir determinadas empresas, determinada industria autosuficiente. ¿Va a acabar la globalización? ¿Vamos a volver a la situación de autosuficiencia del siglo XIX? Pues no lo creo. En esas dos fuerzas que estarán luchando dentro de varios meses, de nuevo habrá que buscar ese equilibrio. Habrá que buscar ese equilibrio para que volvamos a una situación mejor y que pueda afrontar, en una situación evidentemente mejor que la que hemos visto, una segunda oleada o una tercera oleada, pero que al mismo tiempo determinadas variables que están en juego en nuestra sociedad tan compleja, pues puedan mantener eso que queremos. Y eso que queremos es una sociedad más justa, una sociedad de bienestar, una sociedad más integrada, una sociedad más respetuosa con lo medioambiental. ¿Cómo resolveremos esta ecuación y esta pugna entre esas dos fuerzas que estarán en lucha impepinablemente? Las vamos a ver en lucha dentro de unos meses, pues ahí estará la clave. Los padres de la sociología, Durkheim o Max Weber, hablaban de todo esto ya hace muchos años. Por cierto, Max Weber murió de la gripe española en el 18. Bueno, enseguida vamos a ir hacia dónde, o vamos a poner la mirada un poco hacia adelante, hacia el modelo que se puede construir o hacia las cuestiones que nos pueden interesar en esa revisión del modelo social y económico que tenemos, pero antes de eso sí que me gustaría que Leire nos explicara un término, una expresión que utilizaba que a mí me tocaba y que creo que es muy interesante en esta época que estamos viviendo. Leire, tú hablabas de la frontera de lo vulnerable y decías que ese umbral ha cambiado, es decir, que personas que nunca habían necesitado apoyo de la administración económico del Estado, por ejemplo, ahora lo reclaman, ¿no? Y tú dices que eso sí que puede, no sabemos si se dará o no, pero que nos haga cambiar el chip respecto a eso, ¿no? Sí, yo lo que opino es que, a ver, las personas vulnerables han visto agravada su situación y la van a ver agravada, sin duda, mucho, ¿no? Pero también hay un cierto grupo de personas que han perdido su trabajo de forma repentina y que ahora no pueden cubrir sus necesidades básicas y nunca hubieran pensado que se iban a encontrar en esa situación. Igual tienen que recurrir a recursos que en la vida hubieran imaginado. Y entonces, bueno, es como que esa frontera se va a ensanchar y va a abarcar a más personas, ¿no? Y eso también va a producir una brecha mayor entre los más vulnerables y los que tienen más medios, pero sí que creo que puede ayudarnos a ser conscientes de que en cualquier momento podemos necesitar de un empujón, una ayuda pública, un subsidio que muchas veces se denosta, ¿no?, a ciertas personas y cualquiera podemos ser sujetos de esos derechos. Y bueno, pues sí que percibo esa sensación a mi alrededor, ¿no? Y bueno... O sea, tampoco da para mucho más. Yo creo eso, que la crisis económica y social va a ser tremenda. Eso los más vulnerables lo van a notar, pero también mucha gente va a caer en la vulnerabilidad. Y quería también un poco al hilo de lo que habéis comentado antes, que quería, ¿no?, de este sentido de comunidad y demás. La sensación que yo tengo es que ha sido como un espejismo, ojalá me equivoque, ¿no? Y que la reacción natural de todo el mundo fue, pues eso, todos a una y sentirnos parte de que entre todos podíamos, ¿no? Y después, con el paso de las semanas o de los días incluso, la gente
o por lo que ha reflexionado, por las pugnas que ha visto eso en el Parlamento, o es como que ahora ya se está polarizando todo y se está resquebrajando esa unidad, y me da una pena tremenda, ¿no? Y tengo esa sensación de espejismo, que lo que hace igual un mes nos parecía posible, ahora yo lo veo cada vez más lejano. Y bueno, pues eso luego, cuando hablemos del futuro modelo y demás, pero eso es lo que quería aportar también. Sofía, en este sentido, no sé si cómo lo ves tú, esto que comentábamos de ese sentido de pertenencia y quizá de mayor concepción de social, y si no sé si estás de acuerdo o no con Leiden, que ha sido un espejismo o no, o que algo de esto ha venido para quedarse. Pues ojalá haya venido para quedarse, pero yo también tengo mis dudas. Creo que ha habido un momento en el que hemos tenido una gran capacidad de empatizar con quienes lo pasan mal, porque todos y todas las que estamos aquí lo hemos pasado mal de alguna manera, y a lo mejor era la primera vez en nuestra vida que nos veíamos en una situación de crisis de este tipo, por supuesto, ¿no? Y creo que eso nos ha ayudado a empatizar y a tomar conciencia. Pero una vez hecho esto, yo sí veo un riesgo en que la solución pase por la solución individual, es decir, que hay de lo mío. Mientras se solucione lo mío, el resto me va a dar un poco igual, ¿no? Y disculpadme la broma, pero el día que abran los bares completamente, veremos cuánta gente queda haciendo mascarillas en su casa, ¿no? O sea, hay como decía Jesús, un riesgo de volver a la normalidad que conocíamos, porque es la que conocíamos, y sobre todo a esa normalidad en la que la mayor parte de la gente estábamos más o menos acomodadas, ¿no? Hablabas ahora, Leire, de la frontera de la vulnerabilidad. Es que se nos ha olvidado muy rápido que antes de la pandemia ya había muchísima gente que nos estaba pasando mal. Y esta realidad no ha venido más que a profundizar esa crisis y a sumar gente y realidades muy difíciles a una crisis que ya existía. El sistema ya era imperfecto, el sistema ya estaba dejando fuera a muchísima gente, ¿no? Entonces, ojalá esto nos ayude pues precisamente a identificar qué nos está funcionando, a identificar cuáles son aquellas, desde actitudes personales, valores que necesitamos recuperar y seguir poniendo en juego, y sobre todo iniciativas concretas y prácticas que nos ayuden a construir un mundo diferente. Yo decía al principio, soy optimista, ¿no? Pero sí reconozco que estas fuerzas que nos manejan y la economía y la política han entrado con muchísima fuerza, pues bueno, pues estamos viendo, ¿no? Va a primar poder hacer turismo. Ahora mismo prima ir a una terraza a tomar una cerveza frente a poder visitar a unos amigos a los que hace mucho tiempo que no ves en su casa. Uh-huh. Pues, de hecho, ahora mismo lo que se podía hacer estaba ligado al consumo. Quiero decir, podías ir a una tienda a consumir, podías ir a una terraza a tomarte una cerveza, pero igual no podías encontrarte con tu madre en la calle para saludarla aunque fuera a 2 metros, ¿no? Es que, si mirabas lo que se podía hacer, aquello en lo que había una transacción económica estaba permitido, que yo creo que a todos nos ha, o por lo menos a mí me ha choqueado un poco. Jesús, creo que querías intervenir respecto a esto, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo con Sofía, y lo decía antes, que hay una tendencia a aprender de lo ocurrido, pero hay una tendencia a olvidar y a volver a la normalidad exactamente como éramos antes. Hay un elemento a favor, creo yo, hay un elemento a favor para que pudiéramos pensar en que se va a subrayar eso de que, bueno, hemos aprendido una lección y cambiaremos. O sea, el mundo o la Vitoria-Gasteiz de dentro de unos años mejorará. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, yo ya soy mayor, ya soy grupo de riesgo. Es una de las constataciones que he tenido estos días. Es decir, que soy población de riesgo porque tengo ya 63 años y, bueno, y además tengo una dolencia que tiene un factor autoinmune. Es decir, he tenido miedo, me he convertido en una persona de riesgo, ¿no? Pero hemos tomado conciencia de muchas cosas en esta situación. Ojo, hasta ahora es una frase muy utilizada por vuestros amigos y amigas, todos los que estáis escuchando, decíamos que teníamos conciencia medioambiental, que éramos muy ecologistas, que éramos pacifistas, que estábamos a favor de las relaciones norte-sur mucho más justas, lo que queráis. Y decíamos y acabábamos con una coletilla. Digamos, es que yo un mundo así de injusto o un mundo contaminado, yo ese mundo no quiero para mis hijos. Esto mucha gente lo ha dicho efectivamente como una coletilla. Ahora hemos sido conscientes durante 2 meses de que efectivamente esto ya no es una coletilla que empleamos, esto es una realidad. Hemos sido conscientes de que la realidad es que podemos dejar un mundo peor a nuestros hijos.
un mundo sin relaciones amicales, un mundo de confinamientos, un mundo que en lo sanitario va a ser peor, un mundo más contaminado, un mundo más injusto. O sea, hemos sido conscientes, hemos tomado conciencia en este momento. Y eso creo que es una herramienta muy fuerte, muy importante para pensar, Sofía, que podemos aprender algo, que podemos implementar alguna serie de mecanismos, no para volver a la normalidad de antes, ni tan solo a la nueva normalidad, que es un concepto sin definir exactamente, pero que algunos elementos cambiarán. Algo cambiará. Cambió en el siglo XIV después de la peste. El Renacimiento es fruto de eso. Los enterramientos extramuros, los saneamientos de las ciudades, nuestros cantones y nuestros caños. Después de la gripe española cambió la investigación, se conocieron los virus, cambió el concepto de sanidad pública, de sistema público de salud, cambiaron determinadas cosas. Después de la gripe A, en los gimnasios de Vitoria, en la piscina, en los hospitales, en las habitaciones, hay un gel hidroalcohólico con el que nos limpiamos las manos. Es decir, cambiaron determinadas cosas. Algo ha llegado para quedarse. El tema será cuánto de eso se quedará y cuánto de lo antiguo volverá. En esa pugna, en esa lucha, entre, como digo antes, que somos sociedades muy complejas. Si no viajamos fuera, hay algo que se quiebra en la economía del país, hay muchas familias. Si solamente consumimos productos de aquí, quienes exportan vino de Rioja Alavesa o quienes exportan de menos, ven resquebrajarse su sistema. Es decir, ahí está la dificultad en sociedades complejas, ¿no? De equilibrar esas interconexiones, esas interdependencias que decías tú antes, Nayara. Pero quiero pensar que nunca nuestras generaciones han vivido una situación así. Y se han asustado y nos hemos asustado un tanto. Creo que quería hablar, Eva. Me ha parecido sí, que... Pensando sí. Por lo que decía Jesús de nuestra generación, nuestras generaciones, digamos, cada generación tiene su crisis, ¿no? Y bueno, digamos, la última gran... Eres mucho más joven, Eva. Bueno, sí, un poquito más, sí. pero ya me voy sintiendo, ¿no? Es decir, me quería enganchar con esta idea porque me parece que es importante y porque insufla también un poquito de optimismo, ¿no? En el sentido de que, digamos, la última gran crisis que vivimos no es la del 2008, sino la Segunda Guerra Mundial, que supuso, digamos, la división del mundo y de Europa en dos bloques, también supuso, digamos, la creación del Estado del Bienestar y una política, digamos, pública y un consenso internacional que primaba el bienestar humano y los derechos humanos frente al enriquecimiento. Sabemos en lo que ha derivado mucho de eso, pero es verdad que momentos tan sumamente duros y disruptivos con un impacto emocional tan fuerte debe hacer a la sociedad más vigilante, es decir, porque la sociedad somos más conscientes ahora mismo en el sentido de lo que decía antes, que ahora digamos no hay excusas, o sea, no hay maneras para digamos negar lo que es la evidencia que todos hemos constatado, ¿no? Que teníamos un sistema sanitario desatendido, que teníamos a las personas mayores desatendidas, que estábamos abusando de una globalización y una deslocalización de empresas que nos ha llevado a la dependencia total y absoluta del mercado asiático y sobre todo chino. Es decir, ahora es más difícil, digamos, justificar determinadas medidas, ¿no? Y ahora hay todo un tejido productivo que a mí me gustaría diferenciar de lo que son las empresas del IBEX, ¿no? Con sus, de esto Sofía sabe bastante más que yo, con sus paraísos fiscales y sus políticas fiscales totalmente, digamos, desiguales e injustas, de un tejido empresarial y privado que lideran personas y personas que han visto el potencial que tiene esa colaboración. Es decir, esa capacidad no solamente de generar riqueza, sino de contribuir a tu contexto más cercano. Y yo creo que ese momento es enormemente transformador. Y estoy convencida de ello. O sea, estoy convencida de que si no nos dejamos, digamos, avasallar, digamos, por las tendencias polarizadoras, por los discursos políticos de las grandes instituciones, hay un propósito que hay detrás de todo esto, que es el propósito de la participación social, de la participación ciudadana, de esas empresas que construyen buenas sociedades y las sociedades que construyen buenas empresas,
que este escenario nos ofrece, y es un escenario de oportunidad, ¿no? Entonces, creo que tan importante va a ser lo que se hace, que una urgencia, es decir, y además en Vitoria somos especialmente sensibles a este momento, porque el 50% del Producto Interior Bruto de Gasteiz depende de dos grandes industrias que dependen de la movilidad, Michelin y Mercedes, con lo cual un poquito más preocupados que otros vamos a estar, porque esto es una crisis de movilidad y va a cambiar el mercado de la movilidad totalmente, ¿no? Pero creo que como sociedad esta crisis no va a permitir algunas cosas. La salud va a salir fortalecida, es decir, y ahora vamos a vivir elecciones en Euskadi donde todos estos temas de agenda pública se van a tener que debatir en profundidad, o deberían debatirse en profundidad. Y es una oportunidad para construir otra cosa diferente, con las urgencias que va a haber, pero con un diagnóstico tan claro, que pocas veces tenemos los diagnósticos tan claros. Entonces, la responsabilidad de cada uno y cada una de nosotras está exigir a nuestros gobernantes que se dirijan precisamente a esas cosas que hemos detectado como que no pueden funcionar más de esta manera, ¿no? Ahora vamos a ir al modelo económico, que está ligado evidentemente al modelo medioambiental y a los cuidados y a muchas otras cosas que implican, pero precisamente decía Seba, tenemos unas elecciones en el horizonte en Euskadi donde se van a poner sobre la mesa diferentes cuestiones de lo que tenemos en la agenda pública, y antes Sofía hablaba de lo que nos está funcionando como sociedad. Antes de irnos a lo que no nos ha funcionado y lo que está claro que deberíamos cambiar, Sofía, ¿qué rescatas? O sea, si tuviéramos que darnos con algo de lo que tenemos ahora, que hay muchas cosas evidentemente buenas, ¿qué rescatarías de este sistema actual antes de irnos a la revisión de lo que tenemos para mirar al futuro? Bueno, yo rescataría que se ha puesto en evidencia más que nunca que necesitamos servicios públicos de calidad, y cuando tenemos servicios públicos bien dotados, pues el sanitario es un buen ejemplo, las cosas funcionan mejor y funcionan mejor para todos y para todas. Este es un gran aprendizaje. O sea, necesitamos políticas públicas fuertes, necesitamos que estén bien dotadas, que tengan una buena financiación, necesitamos, bueno, pues lo mencionaba Eva, ¿no? Que las empresas paguen según lo que producen y lo que ganan, y no según lo que pueden evadir. Eva diferenciaba además y te nombraba a ti, Sofía, en las empresas, ¿no? En las del IBEX, vamos a decir, las grandes, esas que se manejan en otros lugares, paraísos fiscales, es decir, y en la empresa más pequeña, que además hablaba de ese sentido más comunitario que quizá tenga, ¿no? Y respecto a la implicación con su propio entorno, ¿no? Yo lo comparto plenamente con Eva. El problema es que quien se sienta con Urkullu a negociar es con FEBASC, no son las pequeñas empresas que tienen buenas ideas y que construyen una sociedad más justa, ¿no? Entonces, ahí también creo que también esta crisis nos ha enseñado que la sociedad civil, desde las iniciativas más locales, desde lo particular, desde la necesidad más sentida, somos capaces de construir de manera colectiva. Creo que son lo estamos recogiendo, ¿no? Los aprendizajes que debemos poner encima de la mesa. Tenemos más poder que el que creemos. Siempre nos han dicho que teníamos un poder como consumidoras, y esto es obvio, pero creo que el poder como consumidoras no deja de ser bastante pasivo también, ¿no? Voy, compro y ya está, ¿no? Mientras que el poder como realmente agentes políticos, el poder para cambiar la sociedad que no me gusta, creo que es uno de los aprendizajes que también tenemos que recuperar, ¿no? A mí me gusta pensar también que esta crisis nos ha enseñado que necesitamos abrazarnos, porque lo echamos muchísimo de menos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto creo que es un gran aprendizaje, o sea, recuperar el valor de lo que pensábamos que era pequeño, y en realidad es muy grande, ¿no? Ah. Las ganas de que nos dé el aire, las ganas de... Yo ayer fui a la playa por primera vez, bueno, claro, desde hace bastantes meses, y la sensación del agua en los pies, por ejemplo, ¿no? Esas pequeñas cosas que yo creo que son las que dan muchas veces sentido a una vida que habíamos perdido, pues por el corre-corre y por la prisa, ¿no? Creo que... Pero sobre todo el valor de lo colectivo, el valor... De lo colectivo, pero construido también desde la iniciativa individual, porque sin eso, pues tampoco funcionamos. O sea, necesitamos conectarnos y necesitamos trabajar de manera compartida. Bueno, vamos al modelo social, económico. Hablabas antes, Jesús, de las próximas generaciones, de la conciencia ambiental que quizá estábamos teniendo con esa coletilla que nombrabas. Sobre la mesa tenemos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que antes de que pasara todo eso yo creo que estaban muy presentes en la agenda pública. Yo no sé si ahora se han quedado un poquito más en un lado, si lo recuperaremos o no, pero
¿cómo puede afectar todo esto al compromiso medioambiental? Y a mí me viene algo que puede ser una tontería, pero desde el uso de mascarillas desechables hasta los guantes, los envases de plástico en los supermercados, que ahora pueden dar mayor seguridad, pero todo eso en lo que veníamos trabajando durante muchísimo tiempo, cada uno desde nuestros hogares para ir eliminando, por ejemplo, el plástico para consumir de otra manera, no sé si se puede ir, Jesús, al traste, y cómo incorporamos, no sé si decir incorporar, recuperar toda la agenda que tenemos sobre la mesa, ese horizonte 2030, dentro de todo esto que estamos viviendo. Hombre, el peligro de que se vaya al traste está ahí, pero yo insisto, lo que nos ha ocurrido, lo que nos está ocurriendo ha sido tan, tan duro que quiero pensar que la gente no va a ceder en ese sentido. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 ODS, que yo los agruparía, realmente se suelen agrupar en 5, que tienen que ver con la ecología, con el medio ambiente, que tienen que ver con una sociedad más justa, que tienen que ver con la economía y la producción, y que tienen que ver también con la sanidad, la cultura, la educación, la seguridad. Yo creo que no se van a dar grandes pasos atrás. Quiero pensar todo lo contrario, que se van a dar pasos adelante. Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz, como ciudad, nuestra Vitoria ha apostado hace ya tiempo por una conciencia medioambiental notable. A pesar de que, como dice y señala muy bien Eva, nuestros soportes económicos sean dos grandes industrias de automoción. Pero el desarrollo de la bicicleta, los carriles bicis, el anillo verde, en la utilización del transporte público, tranvía y autobús, yo creo que eso se ha desarrollado de una forma exponencial. El espacio para el coche se ha perdido en gran medida para cedérselo al peatón, para cedérselo al ciclista, para el disfrute tranquilo, sosegado, sin prisas en la ciudad. Hay algunos elementos que dicen, bueno, esto es una incoherencia, esto es absolutamente incoherente con esta política. Vamos a utilizar el vehículo privado durante la pandemia pues para no contagiarnos. Y es cierto que el tranvía y que el autobús iban prácticamente vacíos. Pero quiero pensar que esto ha sido coyuntural. Quiero pensar que cuando la pandemia o la situación de alerta sanitaria disminuya o finalice, vamos a volver con renovadas fuerzas a apostar por esa conciencia medioambiental que Vitoria tiene. Y vamos a ser quizás más críticos en ese momento de lo que en este momento se está haciendo con esos guantes de plástico que en el centro comercial o en la tienda se tiran al suelo, o con la utilización de látex, o con la utilización de bolsas de plástico de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no quiero creer que vamos a ceder en ese sentido, Nayara. Creo que vamos a aprender y el futuro va a ser o va a seguir circulando por caminos de sostenibilidad y por caminos de reequilibrio con la naturaleza, con la producción, con la economía, con todo. Eso sí, yo no soy un antisistema. Yo, como decía Eva, creo que las sociedades europeas, aun con deficiencias, como se han demostrado aquí o en Italia, han reaccionado mucho mejor a la pandemia que aquellas que no tienen unas estructuras de sociedad de bienestar, como pueden ser sociedades como la norteamericana, o sociedades como en este momento estamos viendo en Brasil. Por lo tanto, creo que el sistema ha de fortalecerse, ha de adecuarse, ha de reflexionar sobre sus muchos déficits para cambiar hacia esa sociedad más justa, pero creo que vamos a ir por ese camino. Que no podemos, de nuevo lo digo, que no vamos a querer dejar un mundo, me vais a permitir la expresión, un mundo de mierda a nuestros hijos. Y insisto, en eso creo que ha tomado conciencia más gente de la que pensábamos. Incluso quienes no pensaban en ello, no. Vamos a un poco hablar del modelo económico, evidentemente que está muy ligado también a la salud ambiental. Yo no sé si el miedo es que, como en las últimas crisis, haya una sociedad, Eva, a dos velocidades. Y en ese sentido,
No sé cómo se puede revisar el propio modelo económico. Tú misma lo decías, lo apuntaba otra vez Sara Jesús, en nuestra propia ciudad, donde lo he dicho, dependemos mucho de dos empresas enormes de automoción y que se dicen que cada vez que se tosen, Vitoria se resfría, vamos, que hay una dependencia muy grande de ellas, bajándolo también a tierra y mirando a nuestra ciudad. No sé, ¿cómo lo ves? Pues lo veo complicado, o sea, lo veo delicado. O sea, el tema es delicado porque digamos, esta crisis va a afectar a los que, bueno, como todas las crisis, afectan a los más vulnerables, ¿no? Digamos, afecta a quien estaba en esta situación un poco en equilibrio, ¿no? Y que te, ¿no? Es como cuando estás en un, ¿no? En situación de equilibrio y te dan un golpecito y te caes, ¿no? Pues esto es un poco así, o sea, estás en una situación de equilibrio, viene una crisis de esta envergadura, ¿no? Que además es que es una crisis totalmente inédita, o sea, esto no viene provocado por una crisis de deuda, por una bajada de la demanda, por una bajada de la producción, sino viene por un virus, ¿no? O sea, que es que, digamos, los gobiernos se han visto obligados a echar el freno de mano y a someter a la economía a un shock, ¿no? Que decíamos antes, o a un coma inducido. Pero claro, este shock, este coma inducido se da en un contexto determinado. Y entonces ya veníamos de unas tendencias, ¿no? Que venían hablando de un cambio en la movilidad, de un modelo mucho más sostenible, de una revolución tecnológica y digital que ahora estamos viviendo en directo con esta, ¿no? Con esta sesión por webinar, en vez de estar en el Palacio Villasuso, que estaríamos en cualquier otra condición, ¿no? En otra circunstancia. Entonces, lo que va a pasar con esta crisis es que va a acelerar procesos en los que ya estábamos inmersos o acelerados. El teletrabajo es una realidad de la que ahora, digamos, nadie se va a sorprender de que realicemos. La digitalización y la entrada de la tecnología en nuestras casas es una realidad. Jamás hubiésemos pensado que íbamos a estar todos en los salones, habitaciones, despachos de nuestras casas. Y la desigualdad era algo que ya era un problema anteriormente. Es decir, ya vivíamos en una sociedad desigual. Si esto tiene algo en común con la crisis de 2008, es que lo que se va a cebar es con los más débiles y con los más pobres, ¿no? Porque el teletrabajo lo podemos realizar aquellas personas que trabajamos en ámbitos de generación de conocimiento, de construcción de colaboraciones, pero un sector primario de gente que es la más precarizada y que se ha visto, ¿no? Por lo que decía Leire antes, que son esas empresas que han echado el cierre, todo ese comercio, esa hostelería, ese turismo, ¿qué va a pasar con toda esa gente? Uh-huh. Y trayéndolo al caso concreto muy de Vitoria, o sea, está claro que el tema de la movilidad va a afectar a estas dos empresas y yo no soy muy optimista, o sea, van a tener que hacer un esfuerzo de reconversión que acelerado, ¿no? O sea, seguramente algo que ya estaban trabajando en ello, ahora lo tienen que acelerar por la situación, porque nos hemos dejado de mover. Y nos vamos a dejar de mover y ya no va a ser tan prioritario comprarse un coche, sino va a ser prioritario otras cosas. Pero hay una oportunidad enorme, que Vitoria es la Green Capital y es toda la economía verde, ¿no? Y ahí hay todo un desarrollo, una generación de conocimiento y toda, digamos, una digamos, inversión en economía vinculada y en conocimiento vinculado al medio ambiente, que las características también demográficas y geográficas de Gasteiz o de Álava le pueden facilitar ocupar ese espacio, pero sobre todo porque ya lo ocupaba antes, o sea, no es un recién llegado, es decir, Vitoria ya arrastra digamos, el claim, la pancarta de Green Capital, ya era una ciudad comprometida con el medio ambiente. Pues no soy yo quien tiene, afortunadamente, quien tiene que gobernar esta ciudad, pero me parece que ahí hay un espacio de oportunidad más que evidente, porque ya había un trabajo hecho, no llegas de nuevo y entonces pues es más fácil ocupar, digamos, ese espacio y coger esa bandera, ¿no? Leire, y además quiero dar una cifra, porque esta semana, por ejemplo, hablábamos en la radio con la gente de Cáritas, de las consultas que han tenido en el último mes, el 70% eran gente nueva, es decir, gente que nunca había recurrido a Cáritas para pedir ayuda, quiero decir, hablando un poco también de la posibilidad de que se acreciente esa desigualdad social como vimos en la última crisis. Leire, dime, perdona. No, al hilo de lo que estabais comentando, de la movilidad y sí que es cierto que tanto Mercedes como Michelin estaban en un proceso de reconversión, yo creo. El vehículo eléctrico era algo que se nos avecinaba y también estaban trabajando en ello. Y yo creo eso, que al final la economía, hay que encontrar una economía que
esté al servicio de las personas, ¿no? Y si algo nos ha enseñado este virus que ha llegado de repente es que se puede parar. Ha sido, como decía Eva, un frenazo en seco, pero sí que es cierto que igual nos ha demostrado que se puede decrecer progresivamente. Claro, eso debería ser algo progresivo. Y eso redundaría al final también en un mejor... en el cambio climático, pues también lo frenaría un poco, ¿no? Y yo creo también que esto es una oportunidad, hablando del medio ambiente y de los ODS, bueno, es mucho más que medio ambiente, pero yo creo que tenemos que todavía tenerlos más presentes, porque hablan de fin de la pobreza, de la salud, de la sanidad, del suministro de agua, de todo lo que hoy en día, pues eso, hemos visto que no tenemos que perder de vista, ¿no? Entonces yo creo que es un acicate para seguir luchando desde lo local a lo global, o sea, desde la ciudad a el Estado, Europa y el mundo, para intentar conseguir esos objetivos. 10 años es muy poco tiempo. Yo creo que para 2030 no va a ser posible, pero sí que es un horizonte que no debemos perder de vista. Uh-huh. Y en cuanto al medio ambiente, lo que es una ciudad y movilidad y demás, yo creo que esto es una oportunidad porque se están dando pasos, se han acelerado muchos pasos. Sí, las supermanzanas, algunos proyectos que había de peatonalizaciones, ¿no? Lo que pasa es que a ver cuáles se quedan. Y cuáles no, pero por lo menos han puesto a prueba y ya pues podemos ver si funciona o no funciona. Y son pasos que igual se hubiesen cuestionado en otro cualquier otro contexto, pero actualmente, pues bueno, se ve como necesario y por lo menos nos va a ayudar a probar, a testear. Sí, es bueno o no para la ciudad. Uh-huh. Hablaba Leire de Vitoria, del mundo, ¿no? De esta sociedad globalizada en la que vivimos, Sofía, y precisamente la balanza norte-sur con el actual modelo está muy descompensada y yo no sé si todo esto pueda agravarlo o pueda agravar esa situación, esa balanza descompensada, o cómo podríamos hacer, o cuál es la oportunidad de cambio en este sentido, ¿no? De tener unas relaciones más justas entre todos. Bueno, los últimos datos que se están levantando sobre el impacto de la pandemia a nivel mundial nos hablan de un crecimiento de la pobreza, creo que hablaban de cifras pues de como estábamos en los años 80, por ejemplo, ¿no? Es decir, ha habido un retroceso a muchísimos niveles en la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo que ya lo estaban pasando mal, ¿no? Decíamos que la pandemia ha venido a agravar todavía más situaciones que ya eran muy complicadas, ¿no? Y cuando se decreta el estado de alarma, pensemos que es una pandemia que ya prácticamente está en todo el mundo, hay 3 o 4 países en los que no ha llegado, algunas islas del Pacífico y poco más. Pensemos también que esta pandemia ha llegado a lugares donde ya había una crisis económica y política muy fuerte, países como Brasil, Nicaragua, con dirigentes que han negado la mayor, que han dicho a sus poblaciones que no se confinen, que ha puesto en riesgo la vida de millones de personas. Brasil tiene una curva disparadísima, ¿no? Y Bolsonaro ahí sigue, quiero decir que es... Y ellos siguen a lo suyo, ¿no? Menos mal que la población quizás es un poco más inteligente y ha tomado medidas por iniciativa propia, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de América Latina, veníamos ya de una crisis muy fuerte en los últimos años, veníamos de un país como Venezuela, por ejemplo, que ha vivido una crisis en los últimos 5 años con más de 5 millones de personas que han tenido que salir del país, personas desplazadas dentro del propio país y también hacia las fronteras de Colombia y otros países limítrofes. Es decir, la pandemia llega a lugares donde la situación ya era muy difícil, ¿no? Y esto lo que hace es agravarlo de manera desde el minuto cero. O sea, las medidas de confinamiento, de alejamiento social, lavarnos las manos, son impensables en un campo de refugiados, son imposibles en una favela de una gran ciudad. No salir de casa cuando lo que necesitas para comer lo vas a conseguir el mismo día que, o sea, tú sales a trabajar y los 7 u 8 euros, en el mejor de los casos, que consigas se dan la comida de tu familia ese día, pues pensemos que esta realidad ha sumido en la pobreza más absoluta a millones de personas desde el minuto cero. Las ONGs, además, estamos viviendo un impacto económico también todavía difícil de medir, pero que ya se avecina muy, muy complicado, ¿no? Muchas veces se recorta, perdona Sofía, en cultura, se recorta en cooperación al desarrollo, o sea, son los primeros grifos que se cierran. Ya veníamos de recortes muy fuertes, hasta del 70% en algunos casos, en la financiación pública a la cooperación al desarrollo. Estos últimos años ha habido una cierta recuperación y ahora mismo, bueno, pues estamos con las expectativas muy bajas respecto a esto también, ¿no? Con la posibilidad, yo lo decía al principio, ¿no? De que esta solidaridad que nos ha ayudado a empatizar, esta situación que nos ha ayudado a empatizar, de repente nos coloque a nosotros en el centro de la crisis y digamos que lo hemos oído antes también, primero los de aquí, primero nosotros,
cuando solucionemos lo nuestro, haremos el resto, etcétera, ¿no? Sin darnos cuenta que los de aquí y los de allí, pues somos todos y todas, y que si no solucionamos esto de manera compartida, si no respondemos de manera colaborativa en todos los contextos, pues el COVID nos enseña que no tiene fronteras, aunque sí tiene impactos distintos según el nivel de desigualdad, ¿no? Que también lo hemos visto. No es lo mismo pasar el confinamiento en un piso interior de 40 metros cuadrados o en una habitación compartida que en un chalet con jardín, efectivamente, ¿no? No es lo mismo que tus hijos no vayan a clase, que en casa tienes todos los medios digitales disponibles, que si no los tienes, ¿no? Bueno, pues creo que esta situación, este mismo enfoque que estábamos viendo a nivel de ciudad, de Vitoria-Gasteiz, bueno, pues creo que nos puede ayudar a abrir ese foco y pensar el mundo es el escenario en el que estamos todos y todas y debemos pensar en ese escenario global también, porque si no, definitivamente dejaremos a muchísima gente atrás. Creo que ahora los ODS ayudan porque desde la parte más discursiva y desde, bueno, había un trabajo ya hecho para que las instituciones públicas asumieran ese discurso de compromiso con los 17 objetivos. Creo que este marco nos ayuda a no desenfocarnos, ¿no? Y esta frase que oímos tanto de no dejar a nadie atrás, pues ahí nos la tenemos que tatuar así porque nos lo deberíamos repetir aunque nos cueste, ¿no? Aunque a veces no veamos claro exactamente qué significa, pero es la única manera, porque si no, definitivamente el mundo será mucho peor de lo que estaba hasta ahora. Quería hablaros de cuidados porque han sido básicos durante este tiempo. Hablaba antes Jesús de esa red de, bueno, esas redes, porque no ha sido una, han sido muchas, de cuidados sociales. Evidentemente la sanidad es nuclear, nos ha cuidado también a todos. Hablaba Eva de esa respuesta, ¿no? Que en otros países ella no ha visto, donde el propio modelo se resquebrajaba, pero la vida y los cuidados en el centro, esto es algo de lo que se viene mucho tiempo hablando. ¿Podría ser esta la ola, el momento en el que nos subiéramos para que se empiece a valorar pues cuestiones como la sanidad pública, pero que estén en el centro de verdad, no de una manera teórica? Eva, no sé si está esa oportunidad de poner los cuidados en el centro ahora. Ojalá, ¿no? A mí hay algo que me ha encantado, lo digo con ironía y que espero que se entienda así, de esta crisis, ver cómo, digamos, las demandas del movimiento feminista de repente cobraban una, ¿no?, una dimensión, ¿no? La vida en el centro, los cuidados, el teletrabajo, la conciliación, es decir, todo aquello que veníamos reivindicando las mujeres, de repente lo tenemos que vivir todos, ¿no?, al mismo tiempo. Y entonces nos damos de bruces con que es verdad, que es que, vaya, hombre, pues sí que es cierto que la vida está en el centro, vaya, sí que es cierto que cuando no hay escuela abierta, los niños y niñas están en casa y alguien tiene que cuidarlos, ¿no? Y vaya, o sea, los días del confinamiento más duro, los supermercados estaban llenos de hombres haciendo la compra, ¿no? Es decir, cuando había la oportunidad de salir, ¿quién salía a hacer la compra, ¿no? Y ahora, digamos, estamos siendo muy conscientes de qué papel ocupa en la sociedad un ámbito como la escuela, que hablaba Sofía ahora de él, ¿no?, de ella, ¿no? Y qué está suponiendo para muchas familias que los colegios estén cerrados. Para las familias, pero sobre todo para esos niños y esas niñas que no tienen las mismas oportunidades digitales y digamos que esa parte relacional, digamos, la estamos perdiendo, ¿no? Y que las personas adultas echamos tantísimo de menos y que tantísimo de menos están echando los niños y las niñas. Y en este país nuestro, de cada día, en el que priorizamos una terraza o un bar antes que la apertura de las escuelas, ¿no? Entonces, efectivamente, la vida en el centro, a mí me gustaría que también empezásemos a dar de forma a este tipo de frases, de contenido, es decir, o sea, ¿qué significa esto de la vida en el centro? Dotarlas de sustancia, ¿no? Y de porque la vida en el centro, pero rápidamente nos escapamos de la vida en el centro, ¿no? Rápidamente cuando puedo ir a comprar, voy a comprar, rápidamente cuando se empieza a activar los espacios de trabajo, pues intento volver, cuando las horas del deporte, ¿quién se va a hacer deporte? ¿Quién es? ¿No? O sea, veíamos unas imágenes de la playa de Barcelona el otro día y era llamativa el número de respecto a las mujeres. Es decir, la agenda de la igualdad cobra mucha trascendencia porque la hemos vivido todos y todas al mismo tiempo, ¿no? Y la dependencia, ¿no? Y las personas mayores, que las ha cuidado este tiempo, y que solas han estado, ¿no? Porque el tejido, ¿no? En este confinamiento nos hemos encerrado cada uno y cada una
y todas esas que, ¿no?, desde la oficina del síndico seguramente les habrán llegado, ¿no?, todas esas peticiones de soledad enorme y absoluta, porque quien iba a cuidarles no podía ir a cuidarles porque estaba prohibido, ¿no? Y digamos todo ese sector primario tan precarizado, pero que ha sostenido a nuestra sociedad mientras estábamos encerrados en casa. Ojalá sea la oportunidad para poner eso en valor, ponerlo en el centro, dotarle de recursos y de reconocimiento, ¿no?, y de valor. Aquí, en este punto, a mí me pilláis un poquito más escéptica. Así que creo que en esta parte de renuncia personal, ¿no?, es decir, porque el cuidado es cansado, es desgasta y supone una generosidad en el ámbito de cada uno, que no sé hasta qué punto las urgencias por recuperar lo social nos van a, ¿no?, la socialización y el disfrute nos van a hacer olvidarnos, pero sin duda el cuidado en el centro, ojalá podamos hacer algo más sustancioso que lo dote del contenido político que debe tener, ¿no?, prioritario. Hablabas de las personas mayores y me gustaría detenerme un momento en el modelo de residencias. Evidentemente, si hay una imagen dolorosa, dura y triste, que nos ha devuelto todo esto, ha sido el modelo de residencias que tenemos. Creo que hablabas antes, Eva, tú de los mayores, los hemos dejado ahí olvidados, ¿no? Y creo que a todos nos ha contrapuesto la situación con ese modelo, ¿no? Modelo de residencias, Sofía, tú decías que estamos viendo los pros y los contras de todo este modelo, ¿no? Y está claro que los contras están siendo muchísimos. ¿Cómo revertir? Por ejemplo, desde aquí, desde el propio Ayuntamiento de Vitoria, se está hablando de que la tendencia, por lo menos son las menos, pero en las residencias municipales, es irse a modelos no de macro residencias, sino a modelos de pisos y de algo mucho más pequeño. No sé cómo lo ves, Sofía. Yo creo que esta crisis también nos está enseñando lo que ocurre cuando conviertes un derecho en un negocio. Cuando conviertes un derecho básico, como es el derecho a la salud, el derecho al cuidado, el derecho a una vida digna, el derecho a una vejez sana y completa, ¿no? Cuando conviertes esto en un negocio, pues nos encontramos con la situación que hemos visto, ¿no? Es decir, la falta de atención en muchas de las residencias, aparte de sobre todo porque no contaba con los recursos necesarios para poderlo hacer frente, ¿no? Por una falta de previsión, por una falsa sensación de seguridad, de que los ancianos, como no se mueven mucho, pues quizás no necesiten tampoco demasiado lío para atenderlos, ¿no? Cuando en realidad esto sería poner la vida en el centro. Es decir, pensar en cuál es el modelo que mejora la calidad de vida de las personas, no que mejora el rendimiento económico de un negocio, ¿no? Y ahí hay una corresponsabilidad entre la administración pública, que no debería consentir determinadas prácticas, entre las empresas, y volvemos, ¿qué modelo de empresas estamos primando? ¿Qué tipo de empresa queremos apoyar o qué tipo de empresa queremos tener en nuestra sociedad? Ya que hay herramientas, la fiscalidad, quiere decir que hay maneras de hacer, digamos, para favorecer y para apoyar, ¿no? Es muy fácil desde la administración pública poder establecer una normativa que preserve los derechos de las personas. Es muy fácil. Solamente hay que querer hacerlo, ¿no? Y si ese tipo de negocio no es rentable, para eso está el Estado. O sea, el Estado es el proveedor de servicios. Para poderlos pagar necesitamos pagar impuestos. A mí ahora se me abren así como las carnes en canal cuando oigo que no es el momento de pagar impuestos. Efectivamente, no será el momento de que las pymes o los autónomos se vacíen los bolsillos que no tienen. Pero que las grandes empresas estén fletando aviones de mascarillas, pues me parece estupendo. Pero sería mucho más estupendo que pagaran los impuestos que les corresponden y pudiéramos tener servicios públicos bien dotados, ¿no? Y no haría falta fletar ningún avión. Bien, gracias por los aviones, pero necesitamos que paguen lo que tienen que pagar, lo que pagamos cada una de nosotras, que es bastante, y está muy bien pagado para tener servicios públicos para todas. Así que, respecto al modelo de residencias, yo espero que aprendamos de que esto no puede volver a ocurrir, que las residencias, como otros servicios, como la educación, como la salud, no pueden ser un negocio, son un derecho, que los derechos hay que cuidarlos y hay que preservarlos, que los derechos los tenemos que defender y los tenemos que exigir también como ciudadanía. Vamos a votar dentro de mes y medio. Es una oportunidad interesante, ¿no?, para exigir también a nuestros políticos que se pongan realmente manos a la obra y hay oportunidades también para incidir sobre ellos, ¿no? Creo que es uno de los que tenemos que rescatar. Tenemos poder, entonces usémoslo.
Creo que me pedía Jesús la palabra, ahora te la voy a dar, dame Jesús un segundo. Bueno, ya saben que pueden participar, además a partir de las 7 me gustaría que fueran entretejiendo la conversación todos los participantes, los que estamos en este foro, pueden poner las preguntas en el chat del grupo. Leo una reflexión, Jesús, y te doy paso si te parece, es un minuto para ir introduciendo poquito a poco a los participantes. Quería lanzar la siguiente reflexión, esto nos lo pone Pablo. Creo que en esta situación, creo que esta situación ha demostrado que el crecimiento económico sin ningún fin concreto no ha servido para gran cosa a la hora de resistir una situación como esta. El que Estados Unidos sea una potencia económica y tenga de los PIB más altos del planeta no ha servido para ser los que más preparados estén a nivel de investigación científica. Si este crecimiento económico no se traduce en encontrarse en mejores condiciones para resistir este tipo de embestidas, ¿para qué sirve entonces? Nos hace reflexionar esta situación para pensar que en vez de asumir la posibilidad de un crecimiento infinito, deberíamos comenzar a pensar en la posibilidad de crecimiento absoluto. En vez de pensar que tenemos que tender a infinito, debemos cambiar el chip y pensar que tenemos que tender al cero. Si para algo sirve esta situación es para comprender que las acciones individuales tienen efectos en el conjunto y este bicho lo ha hecho evidentemente de una forma brutal en todos los sentidos. Es una reflexión interesante que va en el sentido también de ese decrecimiento del que hablabas tú también, Leire. Si alguno quiere contestar, que me lo diga, pero antes, Jesús. Sí, no. Sofía ha abierto una línea muy, muy interesante, porque es cierto que si algo se ha vivido con una tragedia terrible ha sido la muerte en soledad de nuestros ancianos en las residencias. Y ella ha comentado, ¿no? Lo terrible ha sido pues que ese derecho a la vejez, a una vejez tranquila y a una muerte acompañada, pues se haya convertido en un negocio. Yo creo que ahí se introduce un elemento que es fundamental, no solamente para la cuestión de las residencias, sino que es absolutamente transversal en todo, en la producción, en la economía, en la educación, en todo. Y no creo yo que sea más, o que debamos de poner el foco en coartar la iniciativa individual o privada, sino en cómo se hace. Es decir, un colegio, una cooperativa de padres, una ikastola privada o una residencia privada. ¿Ha de ser todo público o no? La cuestión para mí, la clave es una reflexión ética. Es decir, por encima de todas estas cuestiones debe haber una ética empresarial, una ética en la educación, una ética en la sanidad, una ética en la gerencia de una residencia. Lo que no puede faltar en nuestro mundo, en ese mundo post-COVID-19, es que actuemos sin ética. Porque sin ética, pues un juez será un prevaricador, un político será un chupóptero, un policía será un torturador, un profe puede ser un pederasta o el director de una residencia puede ser un inconsciente que guarda los cadáveres, ¿no?, en el garaje. Estos horrores son sobre todo fruto de la falta de ética. Y bueno, yo ahora mismo estoy vinculado al Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto. Entonces, a mí me parece que la ética es fundamental y que quizás la ética se ha olvidado absolutamente en todos los campos de la vida social, también en las relaciones norte-sur, también con respecto a la gestión de las últimas situaciones de migrantes y refugiados, también en las empresas, también en cuestiones de género, en tantas y tantas cuestiones, ámbitos de nuestra vida social, ha faltado una reflexión ética. Y yo creo que eso, a mí me parece que eso es fundamental de cara a esa construcción más justa de ese futuro sin COVID-19. Ahora vamos a hablar de las personas mayores contigo, Jesús, con una reflexión desde el punto de vista antropológico, pero antes, hablando de lo público y lo privado, Eva, tú ya has lanzado al principio esa necesidad de la colaboración público-privada. Decías que mucha innovación de la que ha surgido estos días ha surgido, vamos a decir, en los márgenes de lo público. ¿Cómo se recoge eso? Es decir, ¿cómo puede hacer lo público para que todo ese conocimiento, ese saber, esas iniciativas solidarias de las que hablábamos antes, ¿no?, esas buenas empresas, ¿no?,
y toda la aportación social que está viendo que ha habido, no se nos quede en la cuneta. Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Y una de las transformaciones que tiene que haber. Yo creo que en esta crisis no hubiésemos podido responderla sin un Estado fuerte, o sea, sin unos servicios públicos fuertes, eso es innegable, ¿no? Y estamos viendo las dificultades de diferentes comunidades autónomas para desescalar en función de cómo, de cuánto habían, digamos, destruido el sistema público de salud, ¿no? Y la atención primaria. Entonces, bueno, aparte de las complejidades de las grandes urbes, de la interconectividad, de la movilidad, pero hay un hecho que es diferencial y que es sustancial, y que hablábamos antes de Estados Unidos, y como un país tan rico, con un Producto Interior Bruto tan rico, puede sufrir las consecuencias de esta crisis de una manera tan virulenta. Bueno, pues porque tiene un sistema de salud que, si hay algo de lo que prescindes, de lo público, ¿no? Y de la universalidad de la salud. Entonces, esta crisis, el impacto hubiese sido mucho mayor si no hubiésemos tenido una sanidad pública, y yo creo que aquí en Euskadi, en ese sentido, Osakidetza, pues ha respondido con todas sus carencias y con los recortes que ha habido y demás, ¿no? Pero bueno, en Álava lo hemos sufrido, ha habido días que han fallecido 24 personas. Es una ciudad como Gasteiz, era desgarrador, ¿no? O sea, realmente es desgarrador. El móvil sonaba y había alguien relativamente cerca, o en el tercer, cuarto círculo que te llegaba, ¿no? Ha habido una respuesta ahí del sistema sanitario, de los servicios sociales, por supuesto. O sea, yo creo que hay que poner en valor el enorme esfuerzo también que han hecho, ¿no? Entonces, sin un Estado fuerte, sin servicios públicos de calidad en la educación, esto no se sostiene. Pero también creo que sin una colaboración público-privada tampoco, porque es que ahora nos vamos a encontrar, esta mañana decía, ¿no? Escuchábamos cómo el Ayuntamiento de Gasteiz va a tener una recaudación de 60 millones de euros menor, ¿no? La Diputación Foral de Álava de 70 millones, es decir, las arcas públicas se van a ver resentidas, clarísimamente. O sea, esto es así, impepinable. Han cerrado empresas, ha caído el consumo, ¿no? El comercio va a estar cerrado, la recesión económica es muy fuerte. Entonces, creo que es el momento de cambiar también un poco ciertos mensajes o apostar por esa colaboración público-privada en el sentido de la transparencia, de aunar esfuerzos y de que cada uno contribuya en aquel espacio en el que es experto o experta o aporta conocimiento y aporta valor, ¿no? Y es decir, la colaboración público-privada no visibiliza a un Estado más débil, sino que hace, yo creo, a un Estado más fuerte. Esa colaboración público-privada nunca debe suplir o minorar los derechos fundamentales de las personas, y siempre debe estar en derechos fundamentales y servicios básicos que deben estar garantizados por lo público: educación, sanidad, servicios sociales, personas mayores. Es espeluznante que se haya primado centros de 100, 200 personas mayores porque podían ser gestionadas por fondos de inversión. Por supuesto, ¿no? Pero creo que la reconstrucción no va a ser posible sin aunar todos los talentos y todos los esfuerzos posibles. Y yo creo que el mundo que viene será colaborativo o no será. O sea, yo creo que en ese sentido aunaremos fuerzas o esto será la ley de la jungla, ¿no? Y nada más atroz y más terrible. Y será responsable con el medio ambiente o no será, y será responsable con las lógicas norte-sur, porque como bien decía Sofía, o sea, ni nosotros somos norte ni nosotros somos sur, en nuestros nortes hay sures, o sea, en nuestros nortes hay desigualdades, y esas desigualdades provienen de otras desigualdades. Entonces, los recortes nos llegarán a todos, pero es importante los mensajes que se lancen a la sociedad, yo creo. Y si a la sociedad se le lanza el mensaje de que el recorte viene en políticas sociales, en políticas culturales, de cooperación, y no en una política redistributiva. Es decir, afortunadamente yo también en esto soy optimista, porque hay todo un fondo teórico, ideológico, de economistas, algunas de ellas mujeres. Mascato es una de ellas, Piketty es otro de ellos, que vienen desde hace años, desde la crisis de 2008, alertando sobre que hay otra política económica redistributiva, de otra fiscalidad, que organizaciones como Oxfam, en la que trabaja Sofía, vienen diciendo, y que ahora es el momento de ponerlas en marcha. O sea, y ahora es el momento de que esa fiscalidad, porque es que los recursos, porque es que las arcas públicas van a tener que echar mano de donde haya, ¿no? Y hay sitios donde la hay. O sea, igual que hay empresas que han cerrado, hay empresas tecnológicas que están más activas que nunca. O sea, hay empresas energéticas que están más activas que nunca. Es decir,
la tecnología ahora mismo nos está permitiendo mantenernos, bueno, pues tendrán que aportar en función de lo que están generando, ¿no? Entonces, colaboración público-privada, yo creo que es así, y el mundo será colaborativo o no será, ¿no? En todos los niveles. Creo que me pedías ley de paso. No, sí, decía que las empresas tecnológicas van para arriba, pero sí. Sí, hablábamos antes de empezar esta mesa precisamente de Zoom, por poner un ejemplo, donde estamos todos nosotros ahora, y también, y aprovechando que vas a tomar la palabra, Lidia, tú me decías que precisamente frente a estos recortes, y hablaba de la caída del presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Eva, tu gran miedo, me decías, es que se posterguen algunas cuestiones esenciales en las que, por ejemplo, en la oficina de la síndica habéis estado batallando, ¿no? Y algunas cuestiones aluden a la gente que tiene menos posibilidad en la ciudad. Eso es. Al final, el miedo de todo esto es que se traduzcan unos recortes bestiales en ciertos ámbitos que son esenciales, ¿no? Y eso, la noticia de hoy mismo es que la disminución del presupuesto municipal es de 60 millones de euros. También hay una noticia de que se ha dotado de 11 millones de euros políticas sociales para hacer una especie de escudo social y, bueno, son medidas ahora de contingencia, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es ver el año que viene qué presupuesto tendremos y en qué se traslucirá todo esto y cómo se va a gestionar, porque se aprueba un presupuesto, luego se ejecuta otro o se ejecuta una parte, otra no, se cambian partidas de destino. Entonces, es algo que me preocupa mucho y que luego con la excusa de, claro, si con esta gran recesión, esta gran crisis, no hay dinero para esto, pero ni para esto, ni para esto, ni para esto, ¿no? Entonces es esencial, a mi modo de ver, pues eso, las políticas sociales, luego vivienda, que al final también es una política social, y fomento del empleo, que a nivel municipal pues no es tanta la competencia, pero bueno, pues eso. Y el nivel municipal está muy enfocado en formación, por ejemplo. Sí, eso es, pues el estímulo del empleo pues hay menos, es más tema autonómico, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, luego habrá que ver cuáles son las prioridades reales del gobierno municipal de turno y en qué se traduce eso en el día a día, porque ya no solo en el presupuesto que se apruebe, ¿no? Tenemos casos en oficina de personas que no pueden hacer frente a un impuesto elevado de plusvalía, ¿no? Y se les solicita un fraccionamiento al ayuntamiento o que sea un poco flexible en ciertas circunstancias, pues con esto de la crisis la excusa puede ser no. Paga lo íntegro o estas cuotas mensuales, aunque no puedas hacer frente a ellas, o sea, que se sea un poco más estricto con esas cuestiones, ¿no? Y bueno, pues iremos viendo, porque ya con la anterior crisis, al principio, yo empecé en la oficina de la síndica en el año 2012 y todavía coleaba, bueno, estábamos en crisis y entonces había muchos asuntos que no salían adelante con el motivo, con la excusa presupuestaria. Y últimamente, pues bueno, no era tanta esa excusa, pero me temo que ahora pues volveremos a ello, ¿no? O yo qué sé, dotar de igual de infraestructuras que pueden servir para personas que tengan movilidad reducida, pues no, porque no hay presupuesto para ello, hacer accesible tal edificio, pues. Entonces, bueno, habrá que ver qué prioridades quedan sobre la mesa y cómo se van ejecutando. Uh-huh. Quería hacer un apunte al hilo de las residencias y demás, que antes ha comentado Eva, que habíamos tenido igual algún caso, pues sí que nos ha llamado gente, sobre todo a finales de marzo, con el tema de las residencias. Claro, las residencias ahora mismo son de competencia foral, pero bueno, lo que podíamos, pues intentábamos orientarles, ¿no? Y eran testimonios dramáticos. Pues una persona que no podía contactar con su abuela, claro, no podía ni visitarla, evidentemente, pero porque los trabajadores y trabajadoras de la residencia estaban tan ocupados, o sea, no daban abasto, que no podían ni atender el teléfono. Con lo cual, pues bueno, la sensación de eso, de tener a tu familiar abandonado, era tremenda. O luego otro testimonio de una persona que nos comentaba que una residencia privada les habían indicado que se confinasen en la habitación y aunque había espacios comunes al aire libre, que no era posible salir. Y bueno, contrastamos esta información con el servicio de personas mayores del ayuntamiento, porque aunque era una competencia foral, pero bueno, pues por darle una orientación, y realmente esto no era así, pero también creo que por cubrirse más las espaldas a unos gestores de la residencia, pues habían adoptado decisiones que, bueno, perjudicaban mucho a los residentes, ¿no? Era una residencia en la que no había casos de COVID, pero bueno, por si acaso, y me decía esta era una mujer de aquí de Vitoria, que prefería que su madre se muriese de COVID que de soledad. Y entonces ha habido testimonios, la verdad, muy desgarradores y la impotencia tremenda, y sí que hay que dar una vuelta, evidentemente, al modelo
de residencias que tenemos actualmente. Jesús, desde el punto de vista antropológico, ¿qué huella nos va a dejar esto? ¿Qué huella nos va a dejar como sociedad haber visto cómo los mayores se nos iban en las residencias? ¿Qué nos va a dejar de poso eso? No haber podido ir a hacer un rito, una despedida, haber podido agarrar la mano de alguien que queremos. Eso tiene tiene unas consecuencias para todos. Y también, ¿cómo crees? Lo comentabas antes, ¿no? ¿Dónde van a quedar los besos y los abrazos? Una sociedad tan cálida como la nuestra, tan tocona. No sé si esto tiene marcha atrás, si nos volveremos a abrazar como nos abrazábamos antes. Bueno, sí, yo creo que sí, Nayara. Yo te he prometido abrazos y besos cuando nos encontremos. A ver, el tema del duelo, has mencionado a las personas mayores. No solamente mayores, no solamente mayores, pero fundamentalmente las personas mayores. A ver, el duelo, tanto el duelo personal como el duelo colectivo, el duelo social, es un proceso cíclico. El duelo hay que abrirlo con una despedida. De ahí que los rituales sociales de despedida, en el tanatorio, en el funeral, en una ceremonia civil, sean eso, sean comenzar ese proceso cíclico de llanto, de rabia, de incredulidad, hasta que llega la aceptación, que es la última fase. Y cuando ya podemos rehacer nuestra vida recordando sin dolor al que se ha ido. Claro, esto que ha ocurrido en las residencias y esto que ha ocurrido en tantísimos casos en nuestra sociedad, y afortunadamente en Vitoria no hemos vivido lo que ha vivido una sociedad como la madrileña, por ejemplo, ¿no? Pero esto ha ocurrido. Y el hecho de no poder cerrar esa despedida al que se ha ido, esto suele implicar procesos de duelo más complicados. Procesos de duelo que no se han iniciado bien y por lo tanto pueden no cerrarse bien. Y hay un peligro, tanto a nivel individual, insisto, como a nivel social, que es el que acabe en lo que se llama un duelo patológico, ¿eh? Un duelo mórbido, un duelo que no acaba de cerrarse en un periodo de tiempo adecuado. Esta es una de las circunstancias que hemos vivido y una de las consecuencias que podemos vivir. Y el duelo personal necesita de ayuda psicológica, necesita de la ayuda de algún profesional. Pero el duelo social puede demostrarse pues, con actitudes y comportamientos pues, que no serían los más favorables para un futuro de reconciliación, de sociedad cohesionada y de sociedad que aborda unida la recuperación, ¿no? Bien, esto está por ver, evidentemente el tiempo nos dirá qué está ocurriendo, pero muchas de las circunstancias que estamos viendo estos días en la calle tienen que ver fundamentalmente con que determinados grupos ideológicos están azuzando a la población, sin ninguna duda. Pero también creo que en cierta medida tienen que ver también con estos procesos de duelo social que quizás no estemos cerrando adecuadamente. Bueno, hay varias personas que... Sí, perdona, dime. Volverá a los abrazos y a los besos. Nos los apuntamos. Si no, perdemos parte de nuestra humanidad, Ayara. Quedan apuntados esos besos y esos abrazos. Bueno, hay gente haciendo reflexiones interesantes. Os voy a ir trasladando ya algunas de las cuestiones que nos está trasladando la gente que está con nosotros en este foro. Mira, interesante. Dice Juan Carlos, creo que se han hecho aportaciones y análisis... Uy, ahora se me ha ido. A ver. Ya subo. Aportaciones y análisis muy interesantes, pero personalmente me gustaría que de esta sesión podamos sacar algunas propuestas de mejora de la situación. Probablemente en algunos casos sea simplemente intuiciones, ideas poco elaboradas, pero que quizá contribuyan a armar grandes ideas. También plantearnos cuál es nuestro papel personal, y eso nos lo han preguntado, me lo han preguntado por dos vías diferentes además, ¿no? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros a la hora de mejorar la situación que nos ha tocado vivir? Y dice, por ejemplo, y no es una idea original porque ya la utilizaron en Alemania en la anterior crisis, una posibilidad es repartir el trabajo, trabajar menos horas para que trabajemos más personas. Vamos a aterrizar el tema. Ya, quizá no sean muy elaboradas precisamente, pero ¿qué ideas concretas veis cada uno de vosotros que se pueden aplicar ya, lo urgente, lo necesario? Y luego, yéndonos ya al ámbito de lo mío, de lo que yo, de Nayara, ¿qué puedo hacer esta mañana cuando me levante de la cama para contribuir a que todo este escenario sea mejor para todos y para todas? No sé quién quiere intervenir de los cuatro, aquí ya os pido que me pidáis palabra.
Dale, Sofía. Bueno, yo creo que algo que además está muy presente en las cosas que podemos hacer ahora es consumir local, ¿no? Es decir, apoyar las tiendas de nuestros barrios, apoyar el comercio local, apoyar las iniciativas que están surgiendo en los barrios. Creo que esto es algo relativamente sencillo, que son recetas viejas, porque ya lo teníamos en nuestra agenda, lo que pasa que era más fácil igual pues, consumir de otra manera, ¿no? Pero creo que esto es algo que podemos hacer. Creo que ser conscientes, decíamos al principio, de no perder esta idea de lo colectivo, pues seguir subidos a esa ola, ¿no? Pensar, encontrar esa motivación más personal sobre cuál es la causa con la que me puedo identificar, qué es lo que me está pidiendo el cuerpo que haga ahora mismo, ¿no? Puede ser la defensa del medio ambiente, puede ser el apoyo a las personas mayores, puede ser la lucha contra el comercio de armas, puede ser la defensa de una fiscalidad justa. Hay un montón de causas donde hay mucha gente que está trabajando y que tiene capacidad de cambiar y tiene capacidad de proponer, pues sumarnos a esos movimientos también, ¿no? Como parte de esta sociedad comprometida. Lo decíamos antes también, ¿vamos a votar dentro de mes y medio? Pues hagamos un esfuerzo también por participar en los espacios que haya de aportar a esos espacios también de pues tanto de programas electorales como de, bueno, de votar con cierta cabeza y exigir a nuestros políticos y representantes que sean mucho más, bueno, ponerles en un aprieto, ¿no? Hacerles preguntas que les comprometan y sacar de ahí esos compromisos también para el futuro, ¿no? Así como por poner cosas concretas que podemos hacer ya mismo. Eva. Sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que decía Sofía al principio. Bueno, pues estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Sofía, realmente. Pero eso, la parte del pequeño comercio me parece que es sustancial, ¿no? Porque es muy sencillo y porque es vital ahora mismo. Y porque ahí, digamos, vemos, digamos, la ilusión, las ganas de volver, ¿no? O sea, yo me acuerdo el día que abrieron las librerías. O sea, había una ilusión, ¿no? En los libreros, las libreras, por, ¿no? Y te decían, dice, estamos desbordados de cariño, ¿no? Pues yo creo que desde lo más cercano, o sea, tampoco hay que trascender mucho, buscar esa gran transformación, porque esa pequeña transformación transforma muchas cosas, ¿no? Primero, consumir en nuestro entorno más cercano y también que el comercio y la hostelería tengan facilidades. Yo creo que aquí a la administración hay que exigirle, ¿no? Que les acompañen, porque tienen que asumir el esfuerzo de abrir un comercio después de 2 meses cerrados, de garantizar, digamos, la limpieza, la desinfección, gente que no lo había hecho nunca, de asumir un coste nuevo, de recuperar la confianza. Entonces, digamos que yo creo que entre todas y todos tenemos que facilitar que eso se produzca, ¿no? Y luego en las cosas más cercanas están las grandes revoluciones, ¿no? Es decir, en lo cotidiano, que a veces nos vamos a salvar al mundo. Lo cotidiano, y en eso que tanto estamos echando de menos, el abrazo, ¿no? Porque nos encontramos con la gente y es, ahora ya con la mascarilla ya sí que no hay excusa para abrazarse, porque ya rápidamente lo decimos, ¿no? Y yo creo que una ciudad como Vitoria tiene grandes oportunidades en ese sentido. Lo vamos a pasar mal y sí, bueno, y seguramente tengamos que deberíamos reducir nuestras jornadas de trabajo. Esto también nos ha demostrado la crisis, ¿no? Este consumo es exacerbado. Hemos estado 2 meses sin consumir y yo os puedo decir que he echado muy pocas cosas de menos. Yo lo que he echado de menos es no tener una terraza en mi casa, honestamente. O sea, no he echado de menos grandes cosas de consumo. Con lo que tenía me ha sido más que suficiente. Entonces, reflexionar sobre eso, este gran consumo exacerbado, y si vamos a consumir donde consumimos, ¿no? En nuestro entorno más cercano, y recuperar ese espacio de la naturaleza, ¿no? Del paseo, del disfrute, de ese turismo en el entorno más cercano, que lo vamos a tener que hacer a la fuerza, pues vamos a disfrutarlo por ahí, ¿no? Qué bien saben los paseos ahora, qué bien sabe estar en la terraza con un café, ¿no? Qué bien saben algunas cosas que antes no sabían bien, pero que ahora son deliciosas. Jesús, creo que querías intervenir. Sí, dime. Subrayar que estoy totalmente de acuerdo con Sofía y con Eva en que es fundamental apostar por lo local, apostar por el pequeño comercio. Pero digo esto con equilibrio, con cierto equilibrio. Porque claro, si todo el mundo hace lo mismo, nos vamos a encontrar con gente que conozco en Senegal, con cooperativas de comercio justo en Iberoamérica, en lugares que también conozco y quiero, que se van a quedar sin poder ofertar sus productos, ¿no? O estoy pensando en agricultores de aquí que también exportan sus productos a otros lugares de España o a otros lugares de Europa. Entonces, en una economía y en una sociedad tan compleja, insisto, no formamos parte de una sociedad de cazadores-recolectores, formamos parte de una sociedad del siglo XXI. En sociedades tan complejas creo que esto, esta apuesta
por el pequeño comercio, ha de equilibrarse también con otras apuestas. Lo local exige esta mirada local, pero sin perder de perspectiva a nuestros vecinos o otros lugares. Yo coincido con Eva cuando me decía lo de las librerías. A mí ha sido maravilloso, sobre todo yo, que me parece un sacrilegio que alguien pueda comprar un libro en un gran centro comercial. Y eso no lo he entendido nunca. Que el libro esté al lado de los secadores del pelo o cerca de la carne de vacuno. No lo podré entender en mi vida, ¿no? Entonces, esa apuesta por lo local, y Vitoria, precisamente, ha perdido un potencial tremendo. El centro de Vitoria es una muestra, ¿eh? Lo triste que está en ese sentido. Creo que es fundamental. Pero, por favor, hagámoslo con equilibrio. Es decir, no demonicemos la globalización a través de otro término, que es la planetarización, que es ese concepto positivo que hace que todo el mundo esté interconectado y pueda alguien que produce café en Nicaragua pueda traerlo a nuestras tiendas y pueda vivir una pequeña también economía de un pequeño lugar. Y luego, finalmente, esto me vais a perdonar, esto tiene que ver con mi edad, ¿no? Tiene que ver fundamentalmente porque soy viejo. Y es, en situación de crisis, todos hemos de mirar cómo cedemos parte de nuestra economía. Esto va a ser impepinable. Alguien hablaba del ejemplo de Alemania en la anterior crisis y, efectivamente, precisamente empresas de automoción en Alemania dijeron: nos vamos a bajar todos los sueldos para que nadie quede fuera de la empresa, para que no haya despidos. Es decir, todos tenemos que poner algo de nuestra parte, y podemos poner algo de nuestra parte, no solamente con nuestros vecinos, con nuestros amigos, sino también con nuestra fiscalidad. Señores, somos un país en el que cuando viene el fontanero, viene el albañil o viene alguien, decimos sin IVA. España en el conjunto del Estado pierde anualmente casi 2.000 millones de euros. Por culpa de que no pagamos una cosa tan sencilla como el IVA. Pagar el IVA supone que va a haber residencias de ancianos, que va a haber sanidad pública, que va a haber educación, que va a haber seguridad, que va a haber estado de bienestar. Es decir, hagamos un esfuerzo todos por ese concepto ético. Esa ética no solamente en el nivel macro, sino también a nivel micro. Todos somos animales, sujetos políticos y también portadores de una ética en nuestra convivencia diaria. Yo creo que esto hay que recuperarlo, si no va a ser muy difícil poder afrontar sin dejar a nadie detrás la recuperación en esta nueva normalidad que se nos predica. Bueno, a mí ese término me aterra. Vamos con varias cuestiones que la verdad es que nos están lanzando muchas muy interesantes y voy a intentar ir recogiendo algunas. Esta no es una pregunta, es una reflexión, pero me parece interesante respecto precisamente al tema de la fiscalidad. Dice, otra idea, creo que en la declaración del IRPF deben desaparecer todas aquellas bonificaciones que tengan que ver con inversiones, por ejemplo, planes de pensiones. Este dinero nutre al gran depredador que es la bolsa y de la que muchos de nosotros participamos aunque no lo sepamos. Como ha dicho Sofía antes, solo es cuestión de decisiones políticas valientes. Y José Emilio, que aprovecho para saludarla además, nos lanza una pregunta que es, a mí me parece muy interesante, no sé si Eva, Sofía, ¿el COVID-19 va a aumentar el miedo a lo desconocido, a lo que viene de fuera? ¿Puede suponer el fin de las migraciones? Bueno, yo creo que fin de las migraciones, o sea, somos una sociedad nómada que hemos migrado siempre y que seguiremos migrando. Ahora vamos a tener que acostumbrarnos a las restricciones. Bueno, ya estamos en un momento de restricciones, no podemos movernos entre los tres territorios, pero no va a poner fin a las migraciones. O sea, el ser humano migra desde el origen de los tiempos. Lo que yo creo que sí que hay un concepto que va a cobrar una relevancia enorme, que es el de la seguridad. ¿No? Y es decir, y el del miedo. Y son conceptos peligrosos, porque utilizados políticamente en un sentido concreto, digamos, pueden acerbar reacciones xenófobas y discriminatorias y vulneradoras. Y se han usado en nuestra ciudad, quiero decir que no hay que irse muy lejos.
ciudad, ¿no? Y esa vinculación del origen del virus o de quién puede traer el virus, pues es peligrosa. Y ese cierre de fronteras ante el peligro o el riesgo de que ahora es este virus, pero puede ser en cualquier momento otro, es peligrosa. Hay una cuestión que ha surgido con esta crisis, que es nuestra percepción de vulnerabilidad. Es decir, nos creíamos invulnerables, ¿no? Nos creíamos, digamos, en las sociedades occidentales como la nuestra, ajenos a los males que asolaban al mundo, ¿no? Incluso éramos incapaces de ver el sufrimiento y la desigualdad de la escalera de al lado, del barrio de Coronación, del colegio de... bueno, pues de estas escuelas segregadas que todos hemos sido capaces de crear. Vivíamos en una sensación de vulnerabilidad, pero hay algo bueno de sentirnos vulnerables. Es decir, que vamos a poder poner en marcha, digamos, medidas más solidarias, ¿no? De más cooperación, de más colaboración. Y hay algo peligroso, que es el miedo. Y es que el miedo es una estrategia mal utilizada, muy, 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 muy peligrosa, ¿no? Y en un estado como el actual, el nuestro, tan sumamente polarizado, con un enfrentamiento y con esta falta de entendimientos y de políticas de acuerdo, pues yo aquí levantaría todas las alertas, ¿no? y estar muy, muy, muy pendientes de lo que pueda suceder y los discursos que se puedan alentar por parte de determinadas corrientes ideológicas de que el otro es quien nos puede traer determinadas enfermedades o determinadas situaciones de inseguridad, pero pensar que las migraciones se van a detener es pensar en vivir en burbujas y en fronteras cerradas que no son reales, porque las personas saltamos muros, saltamos vallas cuando tenemos un proyecto vital que nos compensa y que cuando la situación de origen nuestra es infrahumana y es injusta. Cuando la tierra quema hay que buscar alternativas, evidentemente, de futuro. Bueno, encaramos los últimos minutos, lo digo para que la gente se anime a ponernos algunas cuestiones. Acaban de entrar otras dos preguntas. Una de ellas también de José Emilio, respecto al tema de los mayores. Dice, las instituciones regulan la concesión y la inspección de las residencias. ¿Cómo van a responsabilizarse de lo que ha ocurrido en ellas? Y como sociedad, ¿nos podremos recuperar alguna vez del olvido al que hemos sometido a nuestros mayores? Precisamente varios colectivos de jubilados de la ciudad este mismo lunes pedían en las calles responsabilidad a las instituciones respecto a lo que ha ocurrido en las residencias, y yo no sé si se puede o no curar esa herida. No sé si alguno quiere responder a José Emilio. Hola, José Emilio, encantado de saludarte, de verte por aquí. Sí, se puede. La condición humana y la condición social, a pesar de haber vivido situaciones profundamente traumáticas, nos demuestra que los supervivientes quieren vivir, individualmente y como sociedades. Auschwitz lo demostró. Es decir, situaciones profundamente traumáticas han sido no olvidadas, pero sí resueltas de forma positiva para un futuro de vida y de vida plena, precisamente por ese concepto que está tan de moda ahora en la psicología, que es la resiliencia. Somos resilientes y seremos capaces de no olvidar, pero sí de reconstruir ese futuro. Claro, para reconstruir ese futuro, lo que hay que es que primero aceptar que ha ocurrido lo que ha ocurrido en las residencias, pedir justicia, llámale responsabilidad, y que alguien realmente diga, nos hemos equivocado y pedimos perdón por ello. Esto sí me parece importante. Sí me parece importante, de nuevo, para cerrar lo que sería un duelo social. Una sociedad como la nuestra, muy asociativa y con un importante número de asociaciones, y también las asociaciones de jubilados lo son, pues tiene cauces de expresión para reivindicar y para pedir estas y otras cuestiones. Pero al final sí creo que se dan explicaciones y sobre todo se pide perdón. El perdón en nuestras sociedades, hay mucha gente que lo considera que es una debilidad. Un signo de debilidad, si te lo iba a decir, ¿no? No estamos muy habituados. Todo lo contrario. A mí me parece que alguien que pide perdón es una persona muy fuerte. Muy fuerte, y demuestra que es fuerte. Entonces yo creo que sí,
si alguien acepta explicarlo, yo creo que al final los familiares y la propia sociedad podrá finalizar y podrá cerrar ese duelo de cara a futuro. Evidentemente, si no se explica nada y si dentro de 8 meses pudiéramos encontrarnos con situaciones así de dolorosas, pues entonces sí que no habríamos avanzado nada y habríamos indudablemente perdido ese tren, iba a decir ese vagón, no, pero ese tren. Uh-huh. Leire, creo que querías añadir algo. Sí, brevemente. Yo creo que la sociedad tenemos la gran capacidad de olvidar las cosas que pasan, pero bueno, podremos aprender también de las experiencias tan, tan fuertes, ¿no?, que se han vivido. Entonces yo, como dice Jesús, olvidar no, pero bueno, se supera y aprender para que no vuelva a repetirse. Es cierto que ha sido una situación excepcional, que nadie tenía previsto esto y que es muy difícil dimensionar los servicios para una situación así. Pero también es cierto que el modelo pues, no es el adecuado. En otras comunidades, la Fiscalía ha intervenido para dilucidar posibles responsabilidades, incluso penales. Aquí, si se considera que ha habido alguna mala praxis, pues yo animo a las familias a que lo investiguen hasta el final, ¿no? Que pidan la información necesaria, a ver si la residencia en la que estaba alojada su familiar contaba con los ratios por residente que legalmente se exigen. Bueno, porque al final lo que hace la administración es establecer qué requisitos a niveles o de ratios sanitarios, de superficies, tiene que tener una residencia. Entonces, pues bueno, verificar que todo eso era correcto. Si era correcto, pues eso, al final la situación ha desbordado al servicio en concreto. Hay también otros ejemplos, porque nos fijamos evidentemente en lo que ha sido en las noticias y en las malas experiencias, pero ha habido otras también, yo me quiero quedar también con eso, muy buenas, ¿no? Incluso trabajadores de residencias que se han recluido allí con los residentes y bueno, pues han conseguido parar el dichoso virus y no ha habido infectados. Entonces, bueno, igual también habría que analizar la gestión de unas y de otras, cuál es la diferencia entre unas y otras. ¿Es el gerente, el equipo que lo lleva, los trabajadores, el modelo? Claro, luego al final los trabajadores somos personas y cada cual pues, tiene su impronta y su forma de hacer las cosas. Pero yo creo que si ha habido una mala praxis, yo afectada, a Dios gracias, pues no, afortunadamente no me ha tocado, pero investigaría hasta el final, iría hasta el final a ver si la atención ha sido la adecuada. Creo que el asunto lo van a llevar, si no lo han trasladado ya al Arteco. Encaramos los últimos minutos. Pablo González de Garibay reflexiona en torno a eso que decíamos antes sobre el modelo económico y habla de la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas para permitir la existencia de un turno más en industria, por ejemplo. Sería una buena repercusión de la reducción de la jornada laboral, supondría el que más gente tuviera la posibilidad de tener un empleo. Dice, en mi opinión, es algo totalmente necesario y que va totalmente en la línea de generar riqueza, contribuyendo a un nuevo contexto, como decía antes Eva. Y añadía una reflexión a continuación, que dice, el problema sería que eso también supondría un aumento de los costes laborales para estas industrias, algo que seguramente los propietarios pues, no estén dispuestos a asumir. ¿Veis factible ese reparto del trabajo? Sí. Lo que creo es que lo que vamos a tener que asumir es que va a haber que hacer renuncias. O sea, que una crisis de esta envergadura porque después de los ERTEs vienen las regulaciones de empleo y o sea, ahí vendrán los despidos. Los ERES. Los ERES, exactamente. Lo hemos mencionado, la bajada de recaudación. Vamos a tener que hacer renuncias, ¿no? O sea, yo creo que sí. Y yo creo que aquí, fíjate, o sea, creo que la administración, primero la clase política, yo creo que tiene que ir siempre por delante. En ese sentido, la clase política debería dar ejemplo, ¿no? Es decir, si se va a plantear rebajas de jornada laboral, rebajas de salarios, deberían ir por delante. Creo que la clase política tiene que cobrar de acuerdo a la responsabilidad que tienen. Y si me permitís la expresión, el marrón que han tenido que gestionar ha sido de una envergadura que yo creo que mal, lo habrán hecho mejor o peor, pero que se han ganado el sueldo, yo creo que también es así, ¿no? Pero bueno, tienen que dar ejemplo, en segundo lugar, las empresas,
¿no? Esto yo creo que yo creo que se tiene que acabar esta cultura empresarial de solamente rendir ante los accionistas y que los repartos de los beneficios solamente se repartan entre los accionistas, los trabajadores y trabajadoras, los clientes, la cadena de producción, los proveedores, todos han hecho un esfuerzo enorme y entonces, digamos, el esfuerzo y el sacrificio tendrá que equipararse entre unos y otros. Y yo creo que tenemos que ser imaginativos, innovadores y estar dispuestos a explorar otras maneras de hacer, porque si en 2 meses y medio hemos sido capaces de que el mundo siguiese funcionando estando confinados, ¿qué no vamos a ser capaces de hacer cuando podamos salir a la calle? O sea, a mí me parece que se nos abre un escenario de, por supuesto, cuando nos digan esto no se puede hacer, por lo menos cuestionarlo. ¿Cómo que no se puede hacer? Si yo llevaba escuchando no sé cuánto tiempo que esto no se podía hacer y se no se podía teletrabajar ni sostener todo. Claro, no se podía teletrabajar. En casa, ¿sabes? Cada uno desde su salón. Pues se ha podido, eso está claro. Claro, entonces, cuanto menos, o sea, empezar a cuestionar cuando nos digan esto no se puede hacer, ¿no? Un ERTE no se puede hacer y se han hecho ERTE. No se puede financiar a los autónomos y se ha financiado a los autónomos. Es decir, entonces, primero, o sea, yo creo que va a haber que echar mucha imaginación, mucha innovación, mucha colaboración. Y renuncia también, seguramente. Si hay que empezar a trabajar 30 horas y cobrar menos, pues igual es el momento en el que toca hacer determinados esfuerzos para que el reparto sea equitativo. Sofía, creo que querías añadir algo. Sí, o sea, también nos preguntábamos antes qué significaba poner la vida en el centro. A lo mejor, por negación, podemos decir que lo que no significa, desde luego, es poner el capital en el centro, que es lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Al hilo de lo que comentaba Eva y de alguno de los comentarios también del chat, ¿no? Creo que, no sé si somos muy conscientes de que tenemos un modelo basado en la centralidad del capital, es decir, la retribución a los accionistas, empresas que obtienen beneficios que no reparten, sino que vienen a enriquecer los bolsillos de los grandes fondos de inversión. Sistemas fiscales que no tienen fronteras, es decir, aquí estamos hablando del gobierno local, del gobierno autonómico, las elecciones, mientras que el dinero circula con absoluta, sin ningún problema, ¿no? Sí, que las empresas transnacionales no entienden de fronteras de... Y las operaciones financieras no entienden de fronteras, tú puedes hacer cualquier operación financiera en cualquier momento, ¿no? Los paraísos fiscales son una realidad que está detrayendo recursos de todos los gobiernos, de todos los estados. Entonces, en la medida en que seamos capaces de sacar esta centralidad del capital de nuestra propia vida, decíamos, consumir local o consumir global es una opción, siempre y cuando quien esté detrás sea el productor o la productora, sea el comerciante, sea quien se lo está currando y no sea un fondo de inversión, que son los que tienen las residencias, son los que tienen la sanidad privada, son los que están monopolizando cantidad de bienes y servicios que recibimos, ¿no? Así que ahí hay una batalla también que nos daría para otros tres encuentros como este, pero que es un gran debate, porque mientras el ahorro, mientras el reparto de trabajo, como proponíamos ahora, signifique detraer recursos de los beneficios que obtienen las empresas, esto va a ser complicado, ¿no? Porque hay muchas empresas y muchos los fondos de capital riesgo no han nacido para dejar de ganar. O sea, no, ellos no producen nada, solo tienen rendimientos de capital. Entonces, va a ser muy complicado, ¿no? Y ahí sí que es cierto que el papel de los estados regulando lo que toca es fundamental. Esto es un asunto que tiene muchísimas derivadas. Hay una derivada por parte de la sociedad que tenemos que demandar determinadas cuestiones, pero hay una derivada también política, ¿no? Y legislativa que ponga coto a este desfalco, ¿no? Lo veíamos hace poco también. Creo que al principio de la pandemia se pusieron en marcha medidas para evitar que los capitales de riesgo entraran a hacer negocio de la crisis. Porque donde hay una crisis también hay una oportunidad, pero puede ser también una oportunidad financiera. Hay que proteger, nos tenemos que proteger de este tipo de ataques, que son todavía mucho peores que los ataques del virus, seguramente. Vamos a hacer enseguida una ronda de cierre, pero antes me queda un tema en el tintero y me duele tanto que le voy a dar un turno a Leire rapidísimo para hablar del espacio. Leire, ¿cómo? Atraco, Leire. Espacio público, tenemos una oportunidad, lo hemos comentado antes, hemos hablado del transporte público, pero el espacio público, las ciudades no están hechas para los ciudadanos. Es verdad que Vitoria ha metido el acelerón, que se están habilitando supermanzanas, pero qué importante cuando veíamos, y lo hemos visto todos por la calle, a la gente paseando, ocupando el espacio que antes ocupaban los coches. Te pido brevedad, Leire, pero es que no quería que se me quedara este tema en el tintero.
Qué importante poner al peatón, al ciudadano, al paseante, al ciclista en el centro de la propia ciudad también, ¿no? Claro, al final está todo interrelacionado, ¿no? La ciudad está pensada para un sistema productivo que es trabajar, coche, casa, cole, eso, centro comercial, porque no llego a la tienda de mi barrio y compro el secador, el libro, compro todo. Entonces no había espacio para pasear, porque no teníamos tiempo para pasear. Y el primer día que pudimos salir a la calle, sin niños y sin perros, solos, esa fue lo que vimos, ¿no? Que las aceras de Vitoria-Gasteiz no cabemos todas las personas que vivimos. Y bueno, es una situación excepcional, habrá pocas ocasiones en las que salgamos todos en tromba a las 8 de la tarde a la misma hora a pasear, pero sí que es cierto que la ciudad está pensada para, pues eso, para el coche. Y aunque se llevan haciendo muchas acciones para devolverla al peatón, pues bueno, esto puede acelerarlo, ¿no? Y hacernos darnos cuenta de que realmente necesitamos aceras más anchas, plazas más amables, lugares de encuentro. Y bueno, pues veremos a ver en qué se traduce todo esto. Pero sí que es cierto que eso es una oportunidad para... Yo en este caso sí que veo una oportunidad. En otras situaciones lo veo como más difícil llevar a cabo, ¿no? O más a largo plazo. Pero esto sí que es cierto que, bueno, pues veremos a ver... Es un espacio público que nos cuenta dentro de un año. Si seguimos con pivotes en la calle Florida o ya se peatonaliza definitivamente, por ejemplo. Es una ola muy interesante, ¿eh? ¿Cómo se gestiona el espacio público? Porque no es solo espacio público, es espacio de encuentro, espacio para vivir, espacio para compartir, claro, para pasear, para encontrarnos, para jugar. Dime, Lire. Y si nos reducen la jornada a 6 horas, pues tendremos más tiempo también para pasear. Entonces, yo creo sería que maravilloso. Lo de reducir la jornada al final es poner a las personas en el centro, porque dispondríamos de más tiempo para conciliar, para dedicarnos a otras aficiones, para descansar y al parte trabajar. Para vivir. Dice Pablo para además vivir. Que él cree que se puede hacer sin bajar los sueldos. Dice, no tengo todos los datos. Bueno, voy a hacer un cierre, si os parece, y me encantaría que termináramos, no sé si con buen sabor de boca, pero sí que os voy a pedir que cerréis en positivo de algo, no sé si bonito, esperanzador, que creéis que nos puede dejar toda esta situación. Os voy a pedir que seáis breves, algo así como el minuto de oro, y que eso, en un minutito nos digáis, bueno, pues, ¿qué creéis que nos puede dejar toda esta pandemia? Evidentemente, ya sabéis que las sociedades orientales dicen que crisis es oportunidad, y en ese sentido, ¿qué nos puede dejar todo esto? Jesús, abres tú. Bien, pues vamos a quedarnos con la solidaridad que hemos reivindicado. Reivindicamos a la administración, y hay que hacerlo, pero vamos a reivindicar esa solidaridad entre nosotros también. Y no vamos a dejar a nadie atrás, pero insisto, habrá que apechugar para ello. Y a mí me parece muy interesante lo que comentaba Pablo, lo de redistribuir el trabajo, ceder parte de nuestros ingresos, de nuestro sueldo, para que otro pueda trabajar. Yo creo que esto va a ser fundamental, porque, insisto, habrá que financiar esta situación post-crisis. Y no quiero pensar que se le va a recortar el sueldo a un médico, a una enfermera o a un celador que han estado apechugando y jugándose la vida. O sea, no puedo creer que eso pueda ocurrir, porque sería terriblemente injusto. Hemos hablado de no dejar nadie atrás. Vamos a ver proyectos. Mirar, yo hoy me he puesto a propósito esta camiseta. No te nubes, te la he visto. Proyectos como educadores de calle del ayuntamiento, de irse, proyectos que tienen mucho que ver con no dejar a nuestros jóvenes o a nuestros mayores más vulnerables. No se pueden eliminar ese tipo de proyectos. Habrá que eliminar otras cosas superfluas. A mí me gusta mucho el Alavés, pero 11 señores en calzón corto, detrás de una pelotita, quizás no sea la prioridad. Quizás no sea la prioridad, o también ellos deberán de renunciar a algo, ¿no? Creo que hay prioridades en el futuro y hay que verlas de forma muy clara. Y esas prioridades tienen que ver con la justicia social y con la ética política, pero la ética ciudadana también. Eso creo que quizás nos deba de dejar este maldito COVID-19 de cara al futuro. Gracias, Jesús. Eva, dale. Bueno, pues yo creo que es el momento de utilizar el sujeto y el predicado. O sea, el qué voy a hacer yo, qué, ¿no? O sea, es la voluntariedad, o sea, la exigencia, la responsabilidad, la colaboración.
el comportamiento ético que decía Jesús, por supuesto, ¿no? Pero si somos capaces de conjugar frases con sujeto y predicado, o sea, no solamente en primera persona, sino en plural, pues nos irá mejor. Yo soy optimista, porque es que creo que pocas veces en la vida la historia nos ofrece la oportunidad de reordenar el mundo. No creo en reconstruir, haría falta 50 pandemias para que cambiásemos de una manera tan radical, pero sí para reordenar. Y tenemos una oportunidad que son unas elecciones para elegir con conciencia, y tenemos una enorme potencialidad como consumidores y ciudadanos para decidir qué queremos hacer cada uno y qué mundo queremos construir. Y luego exigir a quien toma decisiones que las tome y arrimar el hombro y colaborar. Pero si somos capaces de activar el sujeto y el predicado en plural, pues seremos capaces de construir algo mejor donde lo público tenga el valor y el reconocimiento que se merece. Yo, si de aquí salimos aprendidos de que la sanidad y la educación tienen que ser públicas y gratuitas y universales para todos, pues no habrá merecido la pena, porque el dolor habrá sido enorme, pero algo habremos aprendido. O no será, Eva, si no es con la cooperación, o no será. Sofía. Pues a mí me gustaría salir de hoy con, bueno, pues poniendo encima de la mesa quizás dos de las cosas que yo personalmente he echado más de menos durante esta crisis, ¿no? Y que son los abrazos y la naturaleza. Creo que son dos, no sé cómo explicarlo, dos cosas que representan la esencialidad de la vida, la esencialidad de lo que es básico para que podamos sacar este planeta adelante, que es el respeto por la naturaleza, el cuidado del medio ambiente. Los abrazos, que representan la solidaridad, que representan el pensar en las otras personas también, que representan que somos un colectivo, bueno, que somos una humanidad, que vivimos en un contexto y que no debemos dejar a nadie atrás. Y bueno, y espero que no, a mí personalmente, que no se me olvide. Cuando la vida nos vaya ofreciendo otra serie de cuestiones, que, bueno, pues pensar que cuando lo pasé tan mal, lo que realmente me hacía falta vibrar era pensar que en algún momento recuperaría los abrazos y la naturaleza. Leire, cierra la síndica de la ciudad. Me habéis dejado muy poquito, ¿eh? Porque suscribo cada cosa que habéis dicho. Pero bueno, por aportar un poco, creo que me quedaría con el convencimiento que nos ha dejado esta situación, ¿no? De la necesidad de trabajar para fortalecer los derechos sociales y de dignificar también ciertos trabajos, como hemos hablado antes, de los cuidados. Hay muchos trabajos que consisten en cuidados, que están muy mal pagados, desempeñados casi todos por mujeres, por ejemplo. Luego me quedo con la capacidad de adaptación que hemos tenido como ciudad, como sociedad, y bueno, pues nos ha sorprendido, yo creo, a todo el mundo, ¿no? Y a mí la primera. Y también creo que ha sido un ejercicio de empatía muy importante, y me encantaría que nos quedara algo de esa empatía para el resto de, para unos cuantos años. La empatía, solidaridad, pensar en el de al lado, ¿no? En el día a día, porque eso solucionaría muchos de los problemas que tenemos actualmente. Entonces, pues bueno, me quedo con eso y ya está. Gracias. Bueno, gracias a los cuatro. Tengo que daros un par de mensajes a todos. No os vayáis, por favor. Pero sí que quiero que bueno, despidamos con mucho amor. Para mí ha sido un placer escuchar a estos cuatro monstruos. Súper ilustrativo, una gozada, aprendo un montón. Y bueno, yo creo que la gente también ha disfrutado. Tenemos varios mensajes. Muchas gracias. Espero que haya charlas similares. Ahora que el codo con codo está de moda, pues eso, hace falta mucho codo con codo, unidos y entre todos saldremos juntos, y esperemos que mejor. Y me quedo con lo de que decís de la ética y la justicia social. Pablo también dice muchas gracias por haber organizado esta actividad, ha sido muy interesante y me ha dejado un buen sabor de boca. Así que bueno, que yo creo que eso es lo que también pretendíamos. Seguiremos hablando. Leire Zuazua, síndica de la ciudad, un placer como siempre. Y nos veremos. Rayara y el resto de participantes, muchas gracias. Jesús Prieto Mendaza, como siempre, un placer, te apunto los abrazos. Igualmente, seguro que sí, Nayara, seguro que sí. Y saludos a todos, especialmente a Eva, Leire y a Sofía. Eva Silván, un gusto escucharte, de verdad. Un beso muy fuerte. Gracias. Bueno, como siempre, sabes que es un placer y bueno,
Además, me ha hecho especial ilusión porque a Sofía hacía tiempo que no la escuchaba y no nos veíamos. Hemos tenido épocas de trabajo conjunto muy, muy intenso y ahora las vidas nos llevan por otros caminos, pero es un placer siempre escuchar a Jesús y a Leire por el trabajo enorme que le queda por delante. Mucho, mucho ánimo. Sí, que vendrá después de vuelta todo esto. Sofía, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Bueno, gracias a vosotros, ha sido un espacio súper interesante, muy rico y me he sentido súper a gusto, así que bueno, nos seguiremos encontrando, mucha suerte, mucha fuerza y hay trabajo por hacer. José Emilio nos dice que enhorabuena por un punto de vista universal y gracias de corazón, así que gracias a todo. Bueno, amaitu behar dugu, baina eskola aurrera doa, hori bakizue, lo dicho que cerramos este acto, pero ya hay programadas algunas cuestiones de la Escuela Abierta de la Ciudadanía. Para la semana que viene, súper interesante, el día jueves 28, una charla online, en este caso de Laura Roth, que es doctora en filosofía política, va a hablar sobre feminización de la política y municipalismo. Yo creo que es una charla muy muy interesante. Web horrian informazio guztia aurkitu dezakezute, bertan apuntatu zaitezkete, os podéis meter en la página web y apuntaros, así que bueno, yo creo que hay propuestas, que la escuela siga abierta, aunque sea online por ahora, así que animaros a todos. Y se os ha remitido desde la organización también un cuestionario a todos vosotros, ya sabéis que nos gusta mucho en la Escuela Abierta la Ciudadanía seguir construyendo entre todos, así que nos apetece mucho que nos trasladéis vuestra opinión sobre cómo habéis visto hoy la charla, puntos de mejora, aportaciones, comentarios, así que eso se ha remitido, tenéis ahí en el chat, no sé si lo podéis ver el link, bueno, pues una encuestita para que nos valoréis y para seguir mejorando, así que yo también os agradezco si la podéis rellenar y dedicarle unos minutos. Bueno, ha sido un placer en la distancia a través de las pantallas. Pero es como nos estamos viendo y entendiendo ahora todos. Ha sido un placer estar y compartir este ratito de corazón. Yo me voy con un chute brutal de energía, así que muchísimas gracias a todos y a todas. Mi esker bihotzez eta urrengora arte. Gracias por estar en este acto. Agur. Agur.